Chicos, bienvenidos, buenas noches. Hola, Bel, bienvenido. Hola, también a José Carvajal, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? Y ese milagro, Bel, qué bueno verte por acá. Bienvenido. Hola, Iván, también. Buenos días. ¿Cómo que buenos días? Dice, ¿quién fue el primero en llegar? Aquí me sale José. Ya luego a ver, chicos. Gracias, a ver, por esa chicorita. Bienvenidos, ¿cómo están? Buenas noches. Uy, vi que Manu anda en stream, chicos. Pero pues luego prendo muy tarde y me empiezan ahí como de que, ay, que pues muy, muy tarde y así, chicos. Y digo, bueno, ya ni modo. Pues cuando termina ahí en mano, pues que venga y nos acompañe un ratito, ¿no? Pero chicos, ¿cómo van con esto? ¿Cómo van con su, pues la investigación especial? También vi que por acá nos dieron una, y tanto investigación temporal como especial, chicos. Entonces, pues bueno, hay que intentar avanzar en eso. ¿Cómo van? ¿Ya lo terminaron? ¿Cómo le salió pues por ahí, chicos, el APRA? No lo Buenos sé, no días lo a sé. A ver, todos. Aquí avisen por adjunto ahí. estas estrellas para que digan que no mando estrellitas. Para que no digan. Es que, chicos, ahí les voy a decir yo la traición, la decepción. Girasol, girasol, Porque Iván girasol, está girasol, diciendo, aquí girasol. adjunta estas estrellas para que no digan que no mando. O sea, si no le dicen a Iván, él no manda, chicos, ¿o qué? A ver, Iván. No, no, no. Ya ves, Iván. No, nada más los chicos están resentidos. Yo un poco también, Iván. Pero pues bueno, muchas gracias por esas 900 estrellotas. Órale. Vamos a fijarlas por ahí, chicos. Ya ven ese Iván de a peso. Ya vinieron los infieles. Hola, hola, ¿Cómo que ¿cómo los vas? Saludos infieles? desde Arequipa, Perú. Hola, sin ¿cómo te va? Bien, Abel, ¿y a ti cómo estamos? Y ahorita voy a. Miren, la verdad, la cuenta, pues, principal. Avanzamos un poquito, chicos. Avanzamos un poquito Girasol, con la girasol, cuenta, girasol. pues, principal. Pero, pues, no es mucho, porque, pues, ahorita la traigo de legal, chicos. Entonces, pues, sí, o sea, nos quedamos a medias. Creo que nada más terminé la de la temporal. Pero la especial todavía no, chicos. Me faltó ahí capturar algunos Pokémon. La verdad, casi no salen por aquí algunos. Entonces, híjole, chicos. Dije, no, pues si el cebo, pues dura 3 horas. Dije, ay, si pongo ahorita nada más voy a aprovechar media hora. Entonces dije, no, mejor después del stream. Lo activamos, aprovechamos y capturamos todos los Pokémon que por ahí nos salgan. Eso más que nada. Ahorita, miren, voy a avanzar en esta cuentecita. Ya no me dio tiempo de hacer lo de los temas de los combates. Así que no lo sé, chicos. Pero muchas, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Buenas noches. Ya saben que dejando su reacción, su compartida me ayudan bastantísimo. Muchas gracias a Iván que mandó las primeras estrellitas del directo. Gracias por esas 900 estrellotas, chicos. Y pues bueno, soy pobre, no tengo estrellas, dice la Bel. No te preocupes, a ver. Muchas gracias por esas 100, esas 200 estrellitas. Gracias también a Eric Maita. Hola, hola, ¿cómo vas? Saludos desde Arequipa, Perú. Órale, bienvenido. Saluditos también para ti. Gracias por tus 10 estrellotas. Chicos, a partir del 8 de abril ya empezaron a contar sus estrellitas para lo del sorteazo de las 1100 Pokémonedas. Nada más que se me ha olvidado ponerlo, chicos, en el, pues, descripción del stream. Pero ya a partir del 8, chicos, todos los que han mandado estrellitas del 8 para hoy, hasta hoy, chicos, en este stream y hasta el último día del mes, van a estar contando esas estrellotas para lo del sorteazo. Así que ya mañana lo pongo, chicos. Mañana me pongo pilas. Abel, gracias por compartir el directo. A Clever por la reacción. A Alejandro Cruz. A Gerber Reyes. A Alex Zuleta. Gracias, gracias, chicos. Bienvenidos a todos. Gracias por sus reacciones. A ver qué más dicen por acá. Gracias, gracias, Abel, por esas 100 estrellotas. Me quedé por las vallas, por las usaré con el Togepi el sábado. Ah, o sea que ahí te quedaste. Oh, ya. No, pues yo como si tengo un buen, no importa, lo que no me salen son los Pokémon, José. Eso es lo que pasa, chicos. O sea, yo tengo un buen de vallas, lo que no salen ahorita son los Pokémon, como que están muy, no sé, como que salen por ahí muy, muy lentos. Entonces, bueno, dije, ya no me dio tiempito, pero dije, al ratito me pongo pilas y avanzamos con la cuenta principal, porque ahí creo que nos pide lo que es 5 caramelos con tu compañero. Entonces pues hay que ponernos pilas con eso. Y ahorita, chicos, acabamos a bye bye y le digo a mi mamá, ¡ay! Digo, para saber, pues yo la verdad la acompaño nada más allá hasta el rato que lo saca. Ahorita ya pues durante el día lo saca solo, sola, perdón. Y le digo a mi mamá, ay, no bajar el celular donde traigo el Pokémon. Le digo, hubiera aprovechado esa, eso que caminé, pero pues en fin, le digo, ya ni modo. Los infieles, digo, se exhiben solos, pero bueno, dice. Oh, ya, a ver qué más dicen por ahí. Ah, sí, los usaré sabiamente para tener todo X con esfera aural. Ok. A ver, ¿qué más dice? ¿Por quién me divierte? Ay, Alberto. Hola, José Humberto. Bienvenido. Buenas noches.
Dice, yo vengo a sacar, dice, los utazos y ver cómo arde el stream, que arda Troya. ¿En cuál aparece Lapras? ¿En la temporal o en las otras misiones? En la especial, este, José, porque la temporal ya la terminé en la principal y no me salió nada. Entonces supongo que en la especial. Hola, hermosa, ¿cómo estás? Bien, Clever, ¿y tú? Hola, buenas noches a todos los del directo. ¿Cómo están? Saluditos, dice Alex Oleta, bienvenido. José Quispe también, bienvenido. Bueno, los dejo, iré a ver la película de Mario Bros por tercera vez, dice Iván. Órale, Iván, ya está entonces. Gracias por venir al stream, por las estrellotas. Hola, este Juan Manuel, saludos, buenas noches. A mí solo me hizo falta lo de los caramelos caminando con el compañero, ¿no? Pues yo todavía no paso a eso, chicos. Ay, mira, frío de frío. Como veo a Live en sonrisa, sudor frío, cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose. Ay, no, de la risa, me equivoqué. Poco divertido, ¿cómo? Poco ve a Live, dice yo. Síguele, Jordan, síguele. Gracias, Jordan, por esas 200 estrellotas. Ya veo que por últimamente se equivocan mucho, ya vi. Ay, ya, gracias, dice. Hola, linda noche, saludos a todos. Hola, Jonathan, gracias por tus 30 estrellitas. Bienvenidos a todos, chicos, gracias, gracias por sus estrellotas. Llegaron con todo. Hola, linda, se les noche, agradece bastantísimo. Y pues bueno, ¿qué tal su día? ¿Cómo van con la investigación? Tanto la, pues tenemos temporal como especial. Yo la verdad nada más pensé que era la especial, chicos. No me imaginaba que iban a sacar como de que una así, temporal. Entonces vamos a intentar avanzar con eso. El detalle, ah, chicos, es que como casi no tengo Pokémon, va a tocar pues ir evolucionando ahí algunos. Bueno, ya igual hicimos este registro. Por ahí pide, la verdad, evolucionar algunos Pokémon, capturar, dar vallas, creo todo eso. Entonces, la verdad no son cosas tan difíciles. Creo que lo más difícil es la de los 5 caramelos, con el compañero. Creo que esa es la, entre comillas, complicada, más que nada para los que son legales. Entonces, pues bueno, chicos, porque mínimo si ponemos un Pokémon que nos da por cada kilómetro un caramelo, pues serían 5 kilómetros, chicos. Entonces, pues bueno, a ver, captura 10, transfiere 5. Ok, bueno, entonces igual vamos a ponernos por ahí a capturar de repente lo que salga. Vamos, vamos. ¿Y ustedes cómo van? ¿Ya no terminaron? ¿Le salió Shiny, Lapras o qué show? Ah, ya, gracias, dice. Ok. ¿Y la fiesta de estrellas ya valió? Dice. ¿Por qué, Albert, tampoco se activó? Uy, no, F, nomás diré. Es que como no he puesto acá lo del stream, no vi si se activó o no, chicos. Luego ahí sí me llega notificación. Acá normal no me llega, quién sabe por qué. Cosas extrañas que pasan. Entonces, muchas gracias a los que, pues, han venido, chicos, dejan su reacción, su compartida, a los que nos acompañan, y, pues, bueno, espero que por ahí, tengan suerte y les salga ese Lapras Shiny, que al momento no he visto a nadie presumiéndolo, ¿eh? Ojito, ojito, chicos. A ver, ¿qué más dicen estos friazos? Ya me, como que se me perdieron un buen de comentarios, creo. Regalito para Clever, ok, a ver, dame un minutito, Clever. Ahí está, chicos, venga. Listo, 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 listo. Alberto dice, ok, ya no sé, les digo que no me salen algunos. Usted es diabólico, dice, poquito, dice. Inicia el stream y comienza a arder, dice, sí, pero yo estoy muy tranquila, Alberto, solo eso te voy a decir. Dice, también vengo por la mega, ¿quién me ayuda? Dice José. A ver, chicos, muévete, yo no te tengo ahí, muévete. Ándale, vete para allá, Wi-Fi, córrele. Miren, chicos, es que yo no sé por qué nos venimos y luego se vino acá en mi escritorio, chicos, abajo. Y ahí está echadito. Y ahorita tantito me moví, chicos, y ya empezó ahí luego a reclamar. Y pues yo no lo tengo ahí. Yo no lo tengo abajo de mi escritorio. Así que, órale, señor, muévase para allá. Y no quiere. O sea, no quiere, chicos, porque ya le dije y no se ha movido. Entonces, ¿por qué se pone ahí sus moños también? Dice, señor Cinti, ¿y esa investigación la dan solo a los del equipo azul o para todos? Dice Alex Zuleta. Ay, no sé, Alex Zuleta, eso sí no sé, chicos. Tengo mis respectivas dudas, ¿se las dan a todos que no? Dice, pone un Magikarp, se da por 5 de recorrido. ¿En serio, Jonathan? No, entonces lo voy a... Pues yo puse, mira, el Gyarados, que se supone que es lo mismo. Y me marca, un kilómetro, mira. Ahí está, un kilómetro, ya llevo medio. Iván, y dice, y a ver, los infieles lo activaron, y ni llegó a la mitad. Oh, ya ni lo vi, chicos, ya ni modo, chicos. Dice, es que no vi porque en la mañana jugué la cuenta de mi hijo, y no había nada todavía, y aproveché en capturar los 200 pokés que me pedía. Ah, ya, pues no sé, Alex, yo le tengo mis dudas, chicos. ¿Alguien sabe? ¿La investigación es para todos? Tiene que ser una broma, tengo que evolucionar a 5 Pokémon en la última. Ah, sí, te pide 5 Pokémon evolucionar, chicos.
Exacto. Entonces, pues bueno. Solo a los azules. Ah, yo no sabía, chicos. Yo pensé que se las daban a todos. Entonces, supongo que en un futuro les se las van a ir así dando. Tanto también a los rojos, tanto a los amarillos. Entonces, yo pensé, chicos, que era para todos. Así que bueno, el detalle, lo que se me va a complicar, yo creo que va a ser la evolucionar los Pokémon. Ya que le estoy poniendo pues la transferencia. Entonces, híjole, chicos. Bueno, vamos a poner pilas aquí. Acabo de terminar la segunda fase y y tercera, dice José. Sí, está. Les acabo de decir, chicos, que es de capturar, de usar vallas, de evolucionar Pokémon. Ese José, miren qué les digo. A ver. Unas palomitas, dice. Wi-Fi, no te portes mal, te van a banear y te van a mandar afuera. No, no se quiso mover, Alex. Ahorita normalmente, pues, o sea, cuando uno le dice, que se salga de ahí, que se mueva, se va, Alex. Ahorita, pero no se movió, no se quiere levantar. Yo creo que vino bien cansado de que lo sacamos ahorita. Y no se quiere mover, pero pues tantito luego me muevo yo, Alex. Ahorita, y empieza ahí como de que, ah, pero pues sí, es mi lugar, no el suyo. ¿Cómo lo ven, chicos? ¿Se quiere adueñar de acá? Nada de eso. Dice, no, dice, es para todos, Jonathan. Ah, yo pensé. No es esa. Sí, sí es para todos, entonces, friazo. ¿Quién decía, Alberto? No es para todos, Alberto. Porque el amigo José Carvajal es amarillo. Entonces es para todos, chicos. Friazo nomás diré. Yo la verdad ni sé. No tengo ni idea. Ahí va, digo, sí, no se movió, mira, aquí sigue. O sea, como de que quítate tú y yo, porque casi me así, Juan Manuel. Tú eres esos 5 garitos de grises, evoluciona con 12 caramelos. Ah, sí, no, me refería a la cuestión de los espacios, Alberto. Es que como yo no tengo la transferencia, le voy a tener que quitar la transferencia y vamos a tener que capturar estos Pokémon, dijeras tú, los voy a evolucionar y yo creo que con esa misma los hago caramelo. A ver, chicos, también creo que con 12, así que perfecto. Wi-Fi, tú no eres infiel, o sí, como veo que pues no haces caso. Cuidado que puede haber tablas si viene mi amada Itzel. Gracias, Alberto, por las 10 estrellitas. Gracias, gracias. Hola, Ignacio Martínez, ¿cómo estás? Estoy bien. Bienvenido, buenas noches a todos, chicos. 10 Wi-Fi, Juan no Pablo, eres bienvenido infiel, o sí, también, como buenas veo que noches. no ¿Cómo haces caso, estamos? cara con ¿Cómo mano vamos? sobre la Se boca, bugueó cara con ahí, no mano sobre salieron la los boca, cara días. con mano sobre la boca, cuidado que puede haber tablas si viene mi amada Itzel. Vale, chicos, ok, pide 3. Así que venga, vamos a evolucionarlos de una. Sí, o sea, lo decía por eso, Alberto, como yo tenía la transferencia, pero pues, ay, espérame, chicos. Ya lo quiero, ay, es abajo. Ya lo quiero eliminar y sin haberlo evolucionado antes, no, hombre. Ok, creo que 3 nos pide por ahí, perfecto, ya pasamos estas 3, chicos. Luis, gracias por tu reacción. A Ignacio Martínez, a Juan Pablo también, a Juan Carlos BL, gracias, gracias, chicos. Bienvenidos a todos. Y pues bueno, regalo por favor, dice Michus. Bienvenido, Michus. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? Ahora no ha salido la amistad con suerte. ¿Qué crees, Michus? Que tengo un buen ya de amistades con suerte. Un buen de amistades, entonces como que siento que ya no están saliendo. Rigo, ¿sabes? Gracias por la reacción. Bienvenido. ¿Dónde está Rigo, chicos? Dice, ya vengo, iré por mi merenguito. Ah, bueno. Alex Zuleta, gracias por Chicorita. Sigue bugueado. Yo bien. Y gracias por la bienvenida. De nada, de nada. Qué bueno que estés bien. Nosotros también por acá. Algo tranquilo. Así que echándole ganitas como siempre. Y pues bueno, aquí ya pide evolucionar, chicos. Híjole, está difícil. Ala, me pide por ahí. Vaya piña. Entonces, pues bueno, chicos, vamos a. Ah, pero tengo que activar la transferencia, les digo. Ok, listo, activamos. Y entonces, ahora sí, pura piñita, chicos. Necesito usar 10. 10 piñitas. Así, la verdad no está tan difícil, no está tan complicado. Les digo que yo siento que lo más difícil, pues esa lo de los kilómetros. Más que nada, lo de los caramelos con el compañero. Pero pues poco a poco, igual. Y creo que es en la especial donde pide eso. Así que como que no hay tanta prisa. Yo pensé que la investigación que iban a poner era temporal, porque dice que pues dura del 3 al 17, ¿no? Entonces yo, o sea, como que me imaginé eso, pero ya después digo, ah, ok, hay una temporal y hay una especial. Ya saben que la especial, siempre y cuando chicos inicien sesión durante el evento, pues ahora sí que les va a salir la investigación especial y ya. Pero pues no sé, o sea, igual es poco a poco. Dice, si haces alguna incursión me apunto, dice Jonathan. Claro que sí, Jonathan. Ahorita nada más déjame, termino con esto. Déjame, hago lo de los 10 con vallita piña. Y listo. ¿Sale? Buscamos una por ahí, un qué.
Legendaria, Jonathan. Señor Cinti, sería tan amable de mandarme regalitos, por favor, dice Alex Zuleta. Claro que sí. Vamos a anotar a Alex Zuleta, chicos. Por ahí dejen su reacción, su compartida, por favor. Perdón por llegar tarde. Fui a saludar a Yayita, a felicitarla. Sí, pues se supone que. Bueno, se supone que su cumpleaños es mañana, ¿no, Rigo? Nada más que, pues, donde ella vive, pues ya es 14, ¿qué no? Yo me acuerdo que es el 14, ¿o no? ¿Estoy confundida? Es que sí, o sea, yo me acuerdo, chicos. Ay, que luego de repente se me olvida y no vaya siendo, pero yo creo que me acuerdo que era el 14. ¿Qué investigación pide ahora? Dice, no quiero llegar, llenar más espacio, dice Luis. Ah, pues era esta, amigo. Investigación especial. Donde te van a dar un Lapras con un moñito, pero no es el que teníamos ya antes, es un nuevo. O sea, es un nuevo. A ver, dice, he evitado volar, ya que en un grupo de WhatsApp de Pokémon de mi ciudad banearon a 5 personas. Uy, sí, Juan Pablo, acá también está muy feo este asunto de los baneos. Pero más que nada los han baneado por PG Shark. Por eso yo no sé si tú usabas PG Shark, Juan Pablo. Yo ya tiene justamente una semana que mi cuenta la saqué del PG Shark y al momento nada. O sea, creo que la verdad que he tenido muchísima suerte, ya que se vino noviembre, diciembre con la ola de baneos y carteles y todo y no me tocó. Y ahorita que ya se vino nuevamente, chicos, más carteles, más baneos, igual luego, luego, lo que hice en casi en las dos opciones, nada más que la verdad en la primera que fue noviembre, diciembre, me tardé muchísimo, lo hice de que el PG ya era hasta mediados de diciembre, imagínense, todavía me arriesgué bastantísimo. Y pues bueno, afortunadamente no pasó a mayores y en esta ocasión sí fue luego, luego, chicos. Cuando yo empecé a ver carteles, baneos otra vez, dije, no, 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 no nos vamos a arriesgar. Saqué luego, luego la cuentecita y al momento pues ya llevo una semana y nada. Digo, ojalá esta o afortunadamente pues sigue vivita y coleando. Leonel, gracias por la reacción. A José Pedro también gracias por la reacción. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo les ha salido su Pokémon de la investigación? No sé. A ver qué me cuentan. Señor, a ver, ya había leído el de Alex Zuleta de los regalos. Ya leyenda, dice Edwin. No, no, es amigo, ¿cuál leyenda? No, no, todavía no vamos ni a rango Ace. Ay, no, chicos. Oh, Juan Pablo, está bugueado. Jefe, no más. Israel Hernández, gracias por la reacción. Alberto, gracias por compartir. A Israel también, gracias por compartir. A ver, chicos. Hola, decía, no quiero llenar más espacio con más bichos que ya tengo, dice Luis. Pues igual en los capturas y los eliminas, amigo. Pero pues si no haces las investigaciones, pues cómo no, no avanzas. Ok, chicos, evolucionar 5. Y me parece que acá, como les digo, como ya lo hice, me parece que acá también pide evolucionar 5. Así que de una hacemos ahora sí que un 2 por 1. Avanzamos en ambas. ¿Sale? Ok, yo creo que vamos a evolucionar Hola, Luis Morales, bienvenido, buenas noches. Pues sí, a la chica del futuro, confirmo. Ayer me salió un. ¿Cuál es eso? Ah, Landorus, 100, Alex Zuleta. Órale. Órale. Sí, ya había leído eso, Juan Pablo. ¿Ya lo había leído? Mega, por favor, os recomienda la legendaria. Pues ahora sí que la que gustes, José. Avisen nada más, chicos. Ya les dijimos infieles pulpos a Iván y a Abel. Ay, no. Pues sí, dice, ahí es 14, no me enfriaste la estrella. No, pero acá es 13, señor. Sí, sí lo usaba, dice Juan Pablo. Está entonces, no, pues hay que tener cuidado, Juan Pablo. Yo lo dejé de usar luego, luego, hace una semana. Entonces, pues al momento, ahí la llevamos. Ojalá que no pase a mayores. Y ahorita, pues la tengo así normal, chicos. O sea, normal, normal, normal. Jugando así de legal, pues aquí nada más en la casa. Y ya. Lo que alcanzo a capturar, lo que alcanzo a girar poke paradas y abrir regalos y ya. Incursiones, nada, chicos. Ahora sí no he salido a hacer incursiones. Digamos que me falta una misión de una foto de Landorus. Ah, pues entonces José Landorus mejor. Porque para que regrese Landorus, quién sabe. El Alberto dice viendo que estás en stream. Eso es verdad, por eso no he jugado. Para que no me borren, dice Luis. Pues sí, Luis. Dice. Ese Alberto anda con todo con infieles, dice, mire. Hola, buenas noches, señorita Cintia y señora Ara. Cariñita mía, ¿cómo andan? Dice, ¿me anotas para regalo, please, en tus cuentas? Ok, regalito para Israel, chicos, ahí está. Jonathan Manzano, gracias por la reacción. A ver qué más dicen por acá, Cintia. ¿Qué documento usas para el fly? Dice Leonel. Síguele tú, síguele. Está bien, legendario, por favor. Dice, evoluciona los iris con flores. Es que Jonathan, eso me los quiero pasar a la principal. Porque ahí la verdad no alcancé a capturar muchos. Entonces me los quiero pasar a la principal, por eso no los quiero evolucionar. Ya la siguiente semana voy a tener otro horario por 3 meses. Estaré de 3 de la tarde, en serio, hasta las 11. ¡Hala! ¿Y a poco sí te conviene, Juan Manuel? ¿Crees que sí te rinda?
¿Cree que sí rinda sí o nada? Ok, Landorus, el problema principal es el espacio. Pues elimina algo José. A ver, le voy a esperar a José, chicos. Fría de fría, ya llegamos por parte del Manu. Dice Joe, hola, Joe, bienvenido, buenas noches. José Manuel GM22 Gamer nos mandó acá a reclamar los shiny legendarios que ganamos allá en su canal. ¡Ah, caray! Hola, Rebu, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, chicos? Este friazo. O sea, él allá sortea y acá les dice que vengan a reclamar. Ah, ya va a ver ese señor ahorita que venga. Miren, salió 95 IV. Vamos a ponerle ahí. Si alcanza los caramelos. Ah, pues sí alcanza, chicos. Yo creo que vamos a aprovechar para registrarlo. Ahí está. De una. Y nos falta por ahí otro, chicos, evolucionar. Uy. Pues me falta este detalle, son los caramelos. Recuerden que tengo una misión ahí. Pues le voy a dar los raros. Ya. Total. La cuenta secundaria, chicos. No pasa nada. A ver, ok, 50, ahí está, transformar y ahora sí, chicos, evolucionar. Listo, 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 listo. Acá le había dado a evolucionar, según yo, chicos. Ah, no, no le había dado, en fin, nomás conmigo. Raúl, gracias por la reacción. A María Rosa Gallardo, gracias por la reacción. Bienvenida, buenas noches. Jaja, sí, ese Manu dice, nos dijo eso. Ah, ahorita va a ver ese señor. Ahorita va a ver, nada más que comente. Ok, dame un momento, se voy a investigar los tipos y el espacio para Landorus, ok. Vale, José Manuel GM22 Gamer. Gracias, Pris. Hola, bienvenida. Buenas noches, ¿cómo estamos? Hola a todos, bienvenida, bienvenida. Hola, vengo por el ofertón del dinosaurio que dice que. ¡Ah, caray! Esa María. Ay, no. Ay, no, esa gente que viene de un canal manco, corrígeme allá que aquí a pedir bien el de ese. Pues nada, nada de eso, Alberto. Pero digo, ¡ah, caray! Ahorita va a haber hermano, chicos. ¿Cómo es eso? O sea, haciendo sorteos allá y para que lo reclamen acá. Ya veo. Ya veo. Ok. Uy, nos falta uno, chicos. Un Pokémon. Itzel, gracias por la reacción. Bienvenida. Buenas noches. Mira lo que dice Joe. Joe dice, oye, novia mía, buenas noches. Es de Joe. Ay, no, chicos. Ay, no. ¿Qué pasó, Joe? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? A ver. Buenas, aquí dan de cenar tacos de cabeza. Ay, no, que la. Y darle besito a mi perrito Wi-Fi. Acá está Wi-Fi bien dormidito. Pero eso de tacos, fíjate que a mi mamá le encantan esos tacos. Esos tacos de cabeza. Y yo digo, ay, guácala. Ya vienen más infieles, dice el Alberto. Oye, ya que les están dando con todo, Alberto. Y fíjense, yo, ¿cómo les diré? O sea que ya vi que yo no tengo la necesidad de decirles nada, Alberto. Bueno, yo de por sí no me gusta decir nada, chicos. Pero, o sea, yo sí me doy cuenta, Alberto, y todo. Pero ya veo que, aunque, o sea, si yo no les digo nada, ya vi que ustedes sí les dicen, ¿eh? Eduardo Rojo, gracias por compartir el directo. A María, gracias por la reacción. Sí, es lo que veo. Yo no digo nada, chicos. Yo me quedo calladita, pero pues nomás veo las cosas. Pero ustedes veo que sí les dan ahí con todo. El Leonel, el Alberto, el Israel. ¿Quién más ahí andaba dándole duro? Ahí con ese tema de de los infieles y que no sé qué cosa. Dice, ese Manu echó la casa por la ventana, sorteó como 10 shiny legendarios. ¿What? Ya ni yo tengo tantos, Raúl, no inventes. Hola, buenas noches, dice Eduardo. Vale, vamos a anotar a Eduardo. Chicos, a ver, a los que yo tengo agregados, que a lo mejor están en las sombras, que van llegando, o que están comentando acá en el stream, chicos. Ojito, el día de ayer eliminé bastantísimas personas. Pero, la verdad que quisiera tener nada más 100 amigos en esta cuenta. Porque a veces igual se me complica el tema de estar abriendo, mandando, entonces solamente me gustaría como de que tener ese límite de 100 amigos. Así que yo creo que voy a hacer más espacio, tengo como, a ver, mejor no me 26 amigos más. Entonces yo creo que voy a eliminar a varias personitas, chicos, así que ojito. Si saben que aún los tengo agregados en esta cuenta, repórtense y díganme, a mí no me elimines, por favor, tal es mi avatar. A los que ya saben que los ubico de hace mucho tiempo y eso, pues no hay la necesidad, chicos. Pero a personitas que no ubico, que saben que recién los agregamos y así. Sí, avísenme porque si no, los voy a pasar a eliminar. Necesito hacer ahí como que un poco de espacio. Por ejemplo, esa persona de Cosmos, no sé quién es. J. Kirito, no sé quién es. Chicos, Santi Hat tampoco. Yacel tampoco. Asesino tampoco. No sé, chicos. O sea, las personitas que vean por aquí. Diego, Lanlax, no lo sé quiénes sean. No sé quién sea, no me acuerdo quién es. El Al, ah, Lalo sí ha venido, chicos, pero ya tiene, o sea, varios días que no, y así, o sea, hay muchas, muchas personitas que tengo agregadas y que no me acuerdo quiénes son. Entonces yo creo que vamos a, pues eliminar
Así que si están en el stream, chicos, avisen para que yo no los elimine. Por ejemplo, ahorita ya me pidió regalo Clever, pues ya sé que no. Michus ya lleva mucho tiempo acá también. Alex Zuleta tampoco. Israel Hernández menos. Eduardo Rojo poco a poco ahí la lleva, chicos. Vamos haciendo las interacciones. Pero los demás, pues, no se parecen. O sea, por ejemplo, ya los agregué hace un mes y no y tenemos más que un corazón. O, por ejemplo, hace más de un mes y no teníamos ni un corazón, chicos. Pues, ¿cómo es eso posible? Entonces, sí voy a empezar a hacer como que un poquito de espacio. No quiero tener, la verdad, como que tantos a mí. De hecho, en la principal solo tengo como 210, más o menos. O sea, nunca me ha gustado tener muchísimos amigos. Entonces, pues, ahí tenemos 210. Aquí quiero tener como 100 nada más. Dejarla a los que de plano más pasen al stream, chicos, que pues bien, yo creo que es un buen número. Manu, gracias por la reacción. A Carlos también, gracias por su reacción. A Joel Valverde, gracias, gracias, chicos, bienvenidos. Por cierto, todavía sigue el ban de PG Charo, ya no. Sí, Joel, o sea, está fuerte esto. Cada día salen más personitas que pues están baneadas. Entonces, pues bueno, chicos, me esperó el shiny, me esperó el shiny. Porque ya me había notificado de qué rato, pero yo hablando y el shiny ahí bien, gracias. Que igual en esta cuenta hay registro, me parece. Hola, Manu, ¿cómo que hasta mañana, señor? ¿Y ahora qué pasó? ¿Cómo que hasta mañana, señor? Ah, ¿yo qué? Dice, si yo apenas iba llegando al Whats. El Alberto fue el que los exhibió. No, pero que le estuviste diciendo, Leonel, ya me acuerdo. Ya sabes, señorita Cintia, vamos para la obra del mal y duro con los pulpos. ¿Cuál es el tema de hoy? Déjame adivinar. ¿Infieles? Dice. Ay, no, chicos, ya hasta se fueron. O sea, eso es lo peor, chicos, que todos huyeron. No, hombre, de a peso. Elimínalo si agrega las nuevas promesas, dice Raúl, ¿verdad? Tú, me tienes agregado, pero no, a ver, dice Joe. ¿Y quién eres, Joe? A ver, no lo sé, Rick. Sospechoso, sospechoso. No me acuerdo haberte agregado. Pero si te tengo, Joe, avísame cuál es tu avatar. Pues listo. Regalo para Mari. Ok, vamos a anotar a Mari. Ninchen a este señor, denle me enoja en su stream, dice el Alberto. Hola, Carlos, buenas. Y ahí pide regalito, Carlos. Ok, Carlos. Venga, chicos, que ya ahí con varios ya vamos a llegar a los cuatro corazones. Así que perfecto, ni cierto, nombre, ya ves, Alberto, dice Leonel. Y mi Greninja dice, ah, caray, ¿cómo es eso? Dice, yo tuve problemas por no aparecerme, y pues tampoco podía jugar a gusto. Y luego ya que compré un nuevo celular, ya tengo segundo aviso de ser eliminado. ¡No, Inés Martínez! O sea, ¿ya tienes la suspensión de un mes? Uy, qué feo caso. Qué feo caso, chicos. ¿Ya ven? ¿Ya ven? ¿Ya ven? Regalito para el Manu. No creo, no vamos a anotar al Manu, chicos, hoy día. Ok, no. ¿Qué pasa, Manu? Ya te anoté para regalito. Voy a llevar Full Hielo y Mega Medichan. Ok, chicos, pues vámonos a buscar lo que es el legendario. Si no, se nos olvida, se nos pasa. Así que de una, chicos. Venga, vamos a invitar a Jonathan y vamos a invitar a José. ¿Alguien más, chicos, que quiere ir a Landorus? ¿Alguien más, chicos? A ver. Sí, le vamos a dar a Landorus. Está bueno el chisme, dice Pris. A ver, ni había visto esto. Dice, primero los infieles con Karen y después el JP1 en la morada. Pero yo no sé quién es esa persona, o sea, de quién es ese, pues, directo, Manu. No sé quién es el que dijiste, el que subiste de José Pedro, eso yo no lo sé. Veo que están tranquilitos, anotame estas otras CIN, poco divertido, poco divertido. Muchas gracias, Jordanazo. Otras 5000 estrellotas, chicos. ¡Hala! Van a caer. Y van a caer, dice. Veo que están tranquilitos. O sea, no te metas otras sin. Van a caer. Dice, ok, chicos, vamos a anotarla. Sí, ya con esta van 10. Déjenmelo anoto. A ver, chicos, déjenme. Me acuerdo cómo le puse en el otro papelito. Le puse. Ah, reto. Aquí le puse reto. A ver, chicos, cambio de team. Así le puse, chicos. Y luego le pusimos la cantidad de estrellitas, chicos, que son 5000. ¿Sale? Y la fecha. Vale, chicos, que hoy estamos a 13. 13 de abril. Listo. Ahí está, lo vamos a pegar acá. Lo estoy pegando en mi pizarrón, chicos. Bueno, algunos han visto. Tengo un pizarrón. Ahí anoto lo de los farmeos o cosas así. Entonces, ahorita ahí la anoté. Déjenme le pongo. Porque no dice que se caiga o algo. Así que me le pongo un pedacito de Durex. No se vaya a perder. Porque se me perdió el de Rigo. Bueno, no. O sea, supongo que lo tengo por ahí. Pero el de Rigo, el de cuándo lo tengo que agregar, se me perdió. Pero sí me acuerdo que es el 15, chicos. Así que listo. Ahí está. Ya llevamos 10. ¡Hala! Muchas gracias, Jordan, por esas 5000 estrellotas. ¡Asú!
Se joven y con todo el Jordan, chicos. Ok, vámonos entonces a Landoros. No veo gentecita, pero yo les voy a invitar y ojalá pues se animen por ahí. Ojalá que estén cazando ronda, chicos. A ver, creo que. Uf. Ok, vamos a invitar a Joé, vamos a invitar a José, vamos a invitar a a Jonathan. Venga, chicos, ahí está. ¿Qué pasó? Hola, Cristian. ¿No tienes miedo de que te den bala Saben tu que cuenta? yo Es no una miento cuenta a pequeña, H y amigo, van por eso otras no a tengo juntar miedo. las La C y N. principal ya la Poco saqué del divertido, PGSA poco desde hace una divertido, semana. poco divertido, van a caer X2. ¿Cómo hago para que me agregues? Pues siguiendo la página, dejando reacción y pues para el tema de las incursiones, ahí es como agrego, chicos. Así solamente le hacemos. El Joel le elimina para que agregues, dice tus friazos. Les estoy diciendo que quiero ya limitar ahí a 100 amigos y luego le voy a que agregue, chicos. Pero es que luego algunos ni pasan, son bien friazos. Bien, bien friazos que son, chicos. Ya le dije dónde quiero la festejación del 6 de agosto. Si no es en la morada, que no se haga nada, pues no se hace nada, señor. Entonces, qué bueno que nos va avisando. Qué bueno, qué bueno. ¿Me anota para regalitos, sí, dice Leonel? Claro que sí, Leonel, espérame. Ahí está, chicos. Ok. Ahí está, venga, ya entró yo, Uy, entraron los tres, perfecto. Entonces me salgo y los dejo. Suerte, ojalá que salga el cielo, que salga el shiny. No entiendo esa, referencia, Rigo. Pero estoy viendo que muchos grupos y personas lo están usando. Pero no entiendo la referencia, chicos. A ver, uy, Israel le había puesto hola. Uy, chicos, ya de qué rato habían puesto hola y yo ni había dado cuenta. A ver, yo tengo el aviso de 30 hace, uff, dice. Dice, ella es morrita y es de México. Ah, no sé quién era. Bueno, nunca la había visto. Sabrá Dios quién eres. Dice, no, please. Dijo, hola, dijo Manu. Alex Soleta dijo, hola. Alberto dijo, hola. Ya la escuché, señora Girasol, dijo Manu. Israel dijo, hola. Señora Ara dijo, Mari. Gracias, María, chico guapo. Rigo, hola, dijo también. A ver qué más. Mami, ¿quieres cenar? Sí, chico. Ay, no. Hola, buenas ¿Qué noches, doña dice la Araceli. locota? Vocecita inigualable. ¿Cómo estás? Saludos y abrazos. ¿Qué tal su día? Dijo Alex Zuleta. Oh, estás bien, mi Sí, José, querubín. ya mandé, chicos. Aquí lea para cuando, señora Araceli. Venga, pues ya, José Pedro, ya te di la respuesta también. De mi C van a acordar ojos, ojos, ojos. Poco ¡Oh! divertido, poco divertido, poco divertido. ¡Órale! ¿Qué Muchas pasó? gracias, muchas, muchas gracias, Jordan. ¡Asu! A ver, chicos, ya mandó otras 5,000, friazo. Me va a hacer anotar otra. Fíjate que no me salen todo eso que me leíste de mi querubín De y la que de Jordan, se la buguean, te segunda. digo, se buguean. De eso ya tiene como 2 minutos que lo pusieron, mamá. Muchas gracias a Jordan por esas otras 5,000. Me va a hacer anotar doble, friazo. No los mandó juntos, chicos, los mandó otros 5. A ver, pues vamos a anotarle otra vez. Gracias, A ver. Jordan. Reto. A ver, chicos. Qué Miren. bueno que vine ahorita. Sí, ¿verdad? Luego siempre se la pierde, chicos. Siempre se pierden las estrellotas. Entonces, ahí está. Le vamos a poner acá que fueron 5,000. Otras 5,000, chicos. Mañana mi bebé Y consentido. la fecha de hoy día. Mira, lo freso. Hola, buenas noches, mis dos amores, corazón rojo, caras en vena, con corazones lanzando besos, ¿cómo están? ¡Hola, Ignacio! Ya llegó Ignacio, ¡Órale! chicos. ¡Te están contando ¡Órale! ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Jordan. Gracias, gracias por esas otras 5,000 estrellotas, chicos. Entonces ya lo lleva bueno! ¡Qué 15. milagro, corazón lindo! ¡Qué milagro! Ya te extrañaba un chingo. Vale, chicos, apúntale, sí, la risa que dijo Jordan, apúntale, sí. Era apúntame, dice. Mira, aquí en mi cabeza yo la apunto, Jordan, todavía valgo. Pero, o sea, me da risa como diciendo, apúntalas, pero apúntale bien. Ay, no, chicos. Ok, ahí está entonces. Muchas gracias. A ver qué más dicen por ahí. Ya regreso, solo voy a ocupar una llamada de la familia. Ok, Alex, Zuleta, Girasoles quemando el Rigo. A ver, chicos. Hola, buenas noches, mis dos amores. ¿Cómo están? Hola, Ignacio, bienvenido. Gracias por esas 500 Bueno, estrellotas. pues apunta ¿Estamos otras, bien? pues dice que van a caer Mejor sí o porque sí, pues poco ya divertido, vino por poco fin divertido, después de poco tanto divertido, poco divertido, tiempo. X3. ¡Ayú! Y yo, ¡ayú, ¡Hombre! chicos! ¡Cuánto abandono, Chihuahua! ¿Qué dijo? Bueno, pero me cuenta más Ya, porque te tengo Friazo me que está ver. haciendo anotar varios papelitos. Míralo. Más 2,000. ¡2,000 más, señor! ¡17!
Ya lleva 17, señor. Y que siga la lotería. Bueno, pues apunta otras, dije que van a caer sí o sí, pues de... Ay, no, chicos. Ok, bueno, déjenme. 17 mil. ¿Dejen? El valiente de Jordan. Exacto. A ver, dejen, ya anoté 10 y ahorita anoto otras 2. A ver, friazo, friazo. Me quiere, me está poniendo a trabajar, chicos. Dice Rael Hernández, cariñito mío, Jordan, ahora sí ya cayó la quincena. No, le pagan por semana, hija. A ver, chicos, ahí está, ya nomás me faltan las 2,000 de ahorita. Friazo. 17. Sí, 17. Ya lleva 17, uy, pues qué le faltan para las 25, chicos. A ver. Hola, Brexita. Mira, viene con palomitas. Hermana, hermano, chicos, ay, no. Team Valor Forever, no creo, Rigo. Cada vez les está llegando su hora. Ya les está llegando su hora. ¿Cómo estás, Ignacio? Pues apunta otra vez XK de KK en van a caer poco divertido, poco divertido, poco divertido X4. ¡Mire! ¡Ay, este frías! ¡Otras dos! Chicos, frío de frío, ¿qué? ¡19! Entonces ya lleva 19, ¿eh, chicos? A ver, acá le voy a anotar 2,000. Y luego 2,000. Tiembla, chico guapo, comadrita. Comadrita, ve, tiembla, mi José Pedro. Ay, sí, porque son tres, es un 3x1, chicos. Es Rigos, es Rigo, esa es José Pedro y es Fer. O sea, que imagínense. Ahí está, chicos, ya todas anotaditas. Y como dice mi mamá, pues van 19. Hola, gracias por esas otras 2,000. Bienvenido, gracias por el girasol. Capaz que me dicen ahorita, pon cámara para ver los papelitos. Ay, no, ¿cómo son? A ver, ¿qué más? Dejen, oigan, ni le he podido dejar las reacciones. Ya hasta se me pasaron un buen. A ver. ¿Y cómo vamos, Ignacio? A ver, así la dejaron, me importa en esa. A ver, chicos, y las demás corran, dijo el Manny. Bueno, déjale, entra la incursión y listo, dice Ignacio, ¿ok? No había visto las 500 de mi corazón lindo. Néstor, a ver, chicos, ¿quién más para incursión? Ya se me pasaron un buen de comentarios. Saludos, Fernando Díaz, bienvenido. De mí se van a acordar, dijo el George. Gracias por esas 10 estrellitas. Son cosas de la chaviza, sí. ok, Rigo. Ok, con razón vi un sticker, luego se los paso, lo vi ahí. Yo dije, ¿por qué será esto? A ver, chicos, dejen acá la respectiva reacción también a sus estrellitas de Ignacio. Nada más que no quería perder la cuenta, chicos, no vaya así, ¿no? Pero no, ya ya lo anoté todo. Los infieles vinieron temprano y los infieles llegan tarde, pero seguro. Gracias a Aysel por los girasoles. Ay, no. Ahora sí, fuga, ya no existo, dice el José Pedro. El José Pedro, chicos. Ay, no, bueno, vamos a dar aquí la respectiva reacción. Saludos, dice Juan Manuel. Invoco a Mari, dice Joé. Ok, chicos, Joé. ¿Quién más para un Andorus? Dejo mi nombre para entrar, aunque ya lo tengo registrado, dice. Pues no sé si ya todavía te tengo agregado, Ignacio Martínez, no sé. Pues va a estar difícil. Dice Manu, yo estoy esperando tus donaciones, Jordan, en mi stream, pero pues dicen que los tratas mal, Manu. Yo por eso no voy, porque me va a dar coraje. Chicos, ¿ya ven? Que traten mal a mis niños, a mis consentidos. Uy, no, hombre, ¿ya ves, Manu? ¿Ya ves? Ay, no, a ver, ¿quién más, chicos? ¿Quién más? No. Señora Celi, Fer no vendrá, se siente mal de la garganta y está enferma. Le manda saludos, Cintia. Lea esto a señora Celi. Ya se lo leí, José Pedro. Ahí gracias, está. Gracias por avisarnos. Dile que se mejore pronto, que la queremos ver pronto por acá. Y que se cuide mucho, por favor. Dice, ay, no, este stream se está poniendo salvaje tan temprano, dice. Ay, mandó Leonel, hola y sí, girasol gracias, y los ojitos. Gracias. El Nilton, mírenlo. Uy, señor, usted nada más habla por hablar, ¿verdad? Nada más escribe por escribir. Que dice, tan poquitas, Jordan, ándale, pues, para que no haga magia, dice el Nilton. ¡Cállate, hola, Nilton! Por eso le digo. Miles de estrellas sí. Aquí. A ver, ya regresé, no me contestaron, al rato me van a llamar, dice Alex Zuleta. Para que vea que hay gente que tiene palabras y tiene los pantalones bien puestos cuando hace un reto o cuando dice... Voy a mandar tantas las manda, aunque sea así como está haciendo Jordan, no importa. Sí, no importa, cumple. Chicos, el chiste es que tú estás de hablador y ni cumpliste, mejor cállate.
Dice, su momento se les está llegando, quizás sea hoy, quizás mañana, lo dejo en suspenso, dice Jordan. Ese Jordan, ya ven, chicos. Mañana o pasado mañana, o el martes, será en cualquier día. Ah, ya ven. Ay, no. ¡Hola, Jonathan! ¿Cómo está mi precioso? A ver, ¿cómo está mi precioso? Mira, Edmi Paz. Hola, Edmi Paz, gracias por tus 100 estrellitas. Hola, linda noche, señora linda, dice. Fer Fría de Frías de Puebla, estuvo un rato en mi stream. Se me escapó, sí que hoy no es mi día, dice José. Ay, qué mala onda. Gracias, qué mal plan. Jonathan. Gracias por el abracito, estuvo bien rico, Jonathan. Dice María, eso así se habla, señora, dice María. No, pues sí. Yo no tengo pelos en la lengua. Dice que se calle el niño, mejor le doy su reflexión. Pues sí, que se calle, pues sí. Porque mejor ni le conviene hablar. Dice, ¿me puede apuntar para regalo? Dice Jonathan. Ok, vale, chicos, entonces ahí está, perfecto. Disculpa, creo que hubiera ido por la mega F. ¡Ay, dice, mi padre! 200! ¡Ese chico de dónde salió! Sí, gracias, Edny, por esas 200 estrellotas. Gracias, gracias, chicos, por todo su apoyo. Y bueno, vamos a actualizar. ¡Uy, chicos! Ya llevamos el 68% de la meta. ¡Asu! Tengo miedo. Ignacio ya no dijo nada, nada más nos saludó ya. Corazón lindo, ¿y tú qué te crees? A ver, ¿qué te has hecho esta quincena? Porque sí, ya tienes bastantes días que no vienen, no nos cuentan, no nada. Confirmo, confirmo. Yo confirmo, confirmo. No, total. Mega. Ah, ¿quieres una mega, José Irvine? ¿En serio? Ah, ándale, Fantamín. ¿Cómo sigue la consuegra? A ver, cuéntame. Justo le iba a preguntar que cómo sigue su mamá. ¿Cómo sigue la consuegra Silvia? A ver. Dice, ay. Nilton, has de querer irte, ¿verdad? ¿En serio? Pues yo creo que sí, Jordan. Trae muchísimas ganas, yo creo. Yo le ayudo, usted me dice cuándo y dónde, dice María. Nos vemos, Cintia. Adiós, Joe. Gracias, chicos. Por ahí ya saben que de repente se me buguean los comentarios. Pero si lo ponen nuevamente o si me dan chance, yo actualizo el stream y ya de repente me salen, chicos. Así que pues bueno, ahí, pero sí, se me pasaron algunos, perdón, chicos, perdón, perdón. Pero muchas, muchas gracias a los que están acá en el stream. Me ayudan mucho dejando su reacción, su compartida. Gracias a los que han estado mandando estrellitas, chicos. Se les agradece bastantísimo. Ya vamos bien, bien avanzados. Y pues bueno, yo estoy aquí con el tema de la investigación, tanto la temporal como la especial, chicos. Eso es lo que estamos haciendo, nada más que por ahí hicimos una pausa para invitar a incursiones, pero ¿qué creen? Que ni hay, chicos, casi, o sea, no me salen. No sé si alguien quiere mega, miren, megas, bueno, es que el detalle, el detalle es que aquí está la mega, chicos, avisen. ¿Sabes algo? Le hablas al tanteo, a ver, de ¿cómo se dice? Dinos, a ver qué pasa. ¿Yo qué? Dice, ya me tranquilizo, dice, mucha maldad por hoy, dice el Jordan. Jordan. Ay, no, dice, ya no hay cariño con los mensajes, dice Mari. Oh, actualiza los comentarios. Mira, sí, chicos, perdón, 41, se me están pasando. 41, se me están pasando. No, es que no he actualizado, chicos. Ahorita que mega está amigo Ignacio Martínez. Yo solo diré el Jordan y el Manu. ¿Van a empezar? Ay, no, déjalo respirar un poco. Directo, mira, aquí me sale mi otra. Sí, es que yo a mí se me buguean o como otra que... Sí, es que yo no tengo el stream normal, porque como estoy recargue y recargue, no quiero que ellos estén escuche y escuche doble el stream. Entonces yo ya no lo, o sea, yo ya no lo pongo, yo lo dejo ahí, nada más fijo ya. No importa si te pasa algunos comentarios, solo no te pase los míos, dice Raúl. Ay, perdón, es que se me buguean. Se buguean. Ya vas a otro directo. A ver, otra novia, le dijo Pris. Ah, le dijo a Joé, ¿no? Ay, caramba, yo pensé que le había dicho a mi Jordan, perdón, Pris. No, le dijo a Joé, porque es que le dijo, nos vemos, Cintia. Y entonces Pris le dijo, ya vas a otro directo a ver a otra novia. Dice, no, 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 solo hay que comer. Dice, ¿quieres ver? Dijo, ay, no, chicos. A Mari nomás le da risa. Chale, hoy andan bien sensibles las niñas, dice. Ok, vale, entonces les mando, chicos, les mando, les mando, les mando. Vamos a invitar a la mega. Amigo, Néstor, no hay legendaria ahorita, solo mega. Es lo que tenemos más cercano. Y que es, pues, posible que se arme.
Entonces, venga, chicos, vamos a mandarle a Joey y vamos a mandarle al amigo Ignacio Martínez. ¿Qué festejas, este cariñito mío? Festejación, dice. Rigo y JP, ¿qué se siente que se irán al mejor team? Dice el Jordan. El Rigo y el José Pedro le dan, me divierte, friazos. Juvenal, gracias por la reacción. Gracias a Miguel Chandubi, a José Irving, por sus reacciones. Y pues bueno, chicos, ahí les mandé. Ojalá que se anime. Vamos a ver quién más está en línea. Y pues de paso a lo mejor le invitamos y pues ya entra, chicos. Venga, vamos, vamos, vamos. Yo creo que Maqueda, listo. Venga. ¿Alguien quiere torta del chavo? Dice Rigo. Oh, Rigo, fíjate que hoy comimos, ¿verdad, mamá? Apenas terminamos de comer. Gracias, Juvenalito, por un girasol. Muchas gracias, bienvenido. Hola, Cintia, hola, Juvenal. Dice Fer, para que veas mañana la repetición. Dice. ¿Qué pasó? José Irving, poné los ojitos, chicos. Sí entraron, perfecto, perfecto. Venga, voy a salir. Ahí los dejo. Suerte. Y pues sí, ya. Pues hay de qué reacción, cariñito mío, ahí en la publicación. Listo, dice. El cumpleaños de su mamá. Sí, dice José Carvajal, disculpa, pero me voy a completar las misiones, chao, y hasta mañana. Adiós, José. Gracias por pasar al stream. No les dije ayer, cariñito mío, cumpleaños de mi mamá, dice Israel. Sí, exacto. Dice yo nomás puedo decir que lo que digo lo cumplo y esas cuentas en azul se verán chidas. Confirmo, confirmo. Ya no van a ser tan caramelo, la verdad, las cuentas. O sea, dan de papel. Yo nomás puedo decir que lo que digo lo cumplo y esas cuentas en azul se verán chidas. Poco divertido, poco divertido, poco divertido, poco divertido. Fernando Díaz me manda girasoles. Gracias, Fernando Díaz, okay, por los girasoles. A ver. Venga, chicos, ¿quién más? ¿Quién más? Si no, pues ya ponemos ahí Rutita. Y pues listo, es que quería invitarles a otra legendaria, pero no hay, chicos, miren. No, chico guapo, no he ido a ver a Yayita. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué? Ay, es que ya subo tarde, chico guapo. Ya ven que he subido tarde. Yo no, antes la veía porque tenía mi compu abajo. Entonces la tenía todo el tiempo y ahí oía yo todo lo que yo quería. Y ahorita no, ya hasta cuando subo de mi quehacer, pues ya prendo la... Pues sí, la compu. La compu, ya me entero. Uh-huh. Pero no, no he ido a ver a la sobrina. Yo sabía que no estaba haciendo directos. ¿O si está haciendo, Rigo? Es que pues por lo de su cumpleaños, dice él. Ah, ¿a poco hay su cumpleaños? Bueno, mañana, pero allá, ya acuérdate que ya es 14. Ah, sí. Dice Mesa que me aplaude. Está cantando la Alex. Ay, no, la es Alex Zuleta, está cantando. Dice, milagro, señor. Leonel, gracias por Chicorita. José Pedro, me voy. Dice, ahora sí, pórtense bien, dice Jordan, ¿verdad, Jordan? Que se porten bien estos muchachos friazos. Muchas gracias, Jordan. Gracias, gracias por todas esas estrellotas. Híjole, ya te quedaste cerca. Cerca porque en total ya son 19,000, ¿verdad? Dice, entonces ya le faltan 6, chicos. José Irving dice que está en directo. Ah, que sí está en directo por su cumple. Oh, ya apenas el hizo año hoy, pasado le festejamos, okay, aquí, me acuerdo. Dice, hoy es su festejación, creo, aún está en directo, no sé. Dice, ah, ya. Dice, empezó cuando inició señorita sin. Oh, ya. Sí, pues, yo ahora sí me, entre comillas, me apuré, chicos. Y de hecho, a mí no me sale, antes me salía, que creo que mucho tiempo no hizo de directo. Ah, José Pedro, chicos, Irela. En un año, señor, en un año. En un año. Ay, mamá, mira, Wi-Fi está aquí, y luego tantito me muevo y empieza ahí, ya sabes. No sé por qué afuera, no sé, desde qué rato quiere ahí estar. No sé si a lo mejor no le gusta ahí cómo está acomodado, no sé, mira, ahí está. Y ni se mueve tan siquiera, mira. Ah, le dije, salte esto, el otro, nada, mira, no se mueve. Vámonos, ya me voy, chicos. Wi-Fi. Wi-Fi, muévete. Mira, ¿no? Ay, qué atiende. Pues sí, pero lo malo es que tantito me estiro y empiezo ahí con él. Vete, payito. Venga, mi niño. Está tan cansado, no sé por qué, no se quiere mover. Ándale, vete para allá, eso, porque si no ahí te voy a pegar o tú me vas a morder una de dos. Entonces mejor para allá, mira, aquí yo mi lugarcito. Ah, ya se fue abajo de la cama. Ya se fue, chicos. Ya se fue porque pues no sé, o sea, como que no quería moverse. Uy, vallas, chicos, más vallitas, entonces pues bueno. Gracias, César Gómez. ¡Ey, César Gómez! Gracias por la reacción. Gracias a Jordan por esas 50 estrellitas también. Nada, 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 dice
Gracias a César Gómez también por esas 50 estrellotas. ¿Cómo estás? Estoy bien, César. ¿Y tú? Wi-Fi vuela, Wi-Fi vuela. ¿Cómo que vuela? A ver, ¿cómo que vuela? Ya te vas, Mari. ¿Y eso? ¿Te vas a dormir, Mari? Ay, no, pégame ese, Leonel. Nada, nada. Aún no pasa, así que timbalor, dice el José Pedro. Ay, no. Ahora sí, registro nuevo de Mega, dice Ignacio Martínez. Va, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, chicos. A ver, porque acá me salen unas alertas y acá dijera mi mamá, no me salen. Deje de actualizo. Ahí está, ahí está. Sí, ya. ¿Quién sabe por qué de repente algunos sí me salen y otros no? Ahora se queda, dice José Pedro. Sí, ok, no. Vale, chicos, dejen, pongo la plus. Necesito juntar algunos, algunas vallas más que nada. Porque pues solo tengo las, pues las piñas. Entonces sí necesitamos ponernos pilas con eso. Jordan, Jordan, ¿estás allí? Dice Israel Hernández. ¿Viste a mi perro? Sí, sí, Manu, pero te pasas. ¿Por qué se duerme ahí tú? A ver, Manu, ¿por qué se duerme ahí, pobrecito? ¿Que no tiene su camita o su lugarcito? Donde, o sea, él, o su casita o así, Manu, ¿por qué se duerme ahí, tú friazo? Friazo, hermano, chicos. ¿Cómo? ¿A poco ya vinieron, Alberto? ¿Quién? Alberto. Dice, señora Araceli, se perdió la jalada de oreja que le dimos a unos infieles al iniciar el stream. Sí, ya vino el Iván, ya vino la Abel. También Osura vino. Sí, pero de entrada por salida, porque ya no dijo nada. ¿Qué? A ver. Pues yo no sé por qué a todos los están diciendo infieles. Yo no entiendo, pues. Mira, yo voy a decir algo. Dulzura va a varios lados, eso lo he sabido siempre. Pero yo sé que él nos quiere mucho y nos apoya bastante por interno. Así es que no hay problema con Dulzura. Lo que sí no me cayó bien fue lo que dijo Iván. En primera, porque Iván ya tiene mucho tiempo aquí. Y aparte de eso, él es del grupo. Entonces, si a ustedes les dijo lo que les dijo, también él es por delante, ahí va, para que se hace tarugo. Y me extraña de Iván, porque es una persona, me gustaría que viniera. Ya estaba aquí Iván. Hasta Iván. Pero no sé a qué te refieres con lo que dijo, porque vino Iván, mandó estrellas y eso, y también dijo algo que, pues igual, yo le dije, o sea, también le respondí, porque mandó estrellas, mandó 900 estrellas, pero como dando a entender que para que no digan que no manda estrellas también aquí, entonces yo le dije que pues, si por eso lo hace, pues... No, porque ese... ¡Qué feo caso! Yo, para mí eso fue hipócrita, Iván. Discúlpame, pero no... No, no, a eso voy, que tiene mucho tiempo acá y uno no... Relajamos y todo, pero no lo hemos ofendido. Yo sentí que fue una ofensa, eso de decir lo que dijo. Sin embargo, él está aquí en este grupo y si él dice algo a ustedes, se lo está diciendo a él mismo. Ah, el ahora, comentario de... Ahora. Ajá, o sea, no el de... Ajá, sí, 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 ya. Ya sé qué comentario. Ahora, él es una persona que hay, que se da golpes de pecho y que no sé qué y que no sé cuándo. Me extraña que él haya dicho lo que dijo. Sí, 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 sí. Sí, o sea, ya sé lo que se refiere a mi mamá, lo que mandó Leonel en la captura que dijo en otro stream. Sí, ya sé, chicos. Eso está muy mal. Yo no lo hubiera creído de Iván. De veras, yo lo tenía en un concepto diferente. Completamente. Se ha caído, está reventado en el piso Iván ahorita para mí. Fíjate que a mí se me fue ese tema cuando él vino y ya no lo mencioné. Pero sí, a mí tampoco me gustó la palabra que usó, chicos. Para, o sea, que para decir, o cómo, es que no sé cómo explicarlo. Es que mira, dicho, tiene su nombre, llegaron los chicoritos. Llegaron los chicoritos, o O traje a los chicoritos, o ajá. Los invité, o los jalé, no sé, algo así. Sí, 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 sí. Sí, ya sé a lo que se refiere a mi mamá, chicos. A ver, él duerme en diferentes lugares, se le hizo una casa al principio, pero ni lo tomó en cuenta, dice el Manu. Ay, no. Ahí donde está el perrito, ahí se debe de quedar el Manu y el perrito en el cuarto del Manu. A ver, alguien dijo, es lo que mejor me voy. Dice, es lo que le dije yo, ya dice. Van a empezar. Dice, sí. Él duerme en diferentes lugares. A ver, ¿quién dijo eso? Alguien dijo,
Ese Alberto fue el que inició eso, dice. Nada, nada, el Lusura también es infiel y nada, nada, señora Celi. Sí. Ay, no, ya mejor me voy a la sombra. Ya van a empezar con los conflictos y los utazos, dice Leonel. Nadie, infiel, dice Alberto. Está bien, gracias a ti me enteré y yo agradezco a Israel, agradezco a ti que nos hayan defendido. No sé quién más salió. Sí, pero es que ese, el tema de lo que dijo con el tema de lo otro es distinto. O sea, el único que hizo el comentario fue Leonel, que mandó la captura y dijo que él estaba a punto de comentar, pero como vio cómo nos dijo, ya no lo hizo. Entonces a mí también sí me molestó un poquito la palabra que usó, chicos. Sí. Que te vaya bien, Ignacio Martínez, gracias por venir. Sí, a lo mejor, no sé, en el momento lo sentimos mal o no sé, a lo mejor Leonel también no sé de qué forma lo tomó, no lo sé, no lo sé, chicos. Y dale conmigo, ya me voy a la sombra, Rigo, te encargo el changarro, dice Leonel. Pues sí, Leonel, o sea, pues tú lo dijiste, no estoy diciendo mentiras ni mucho menos. O sea, tú subiste la captura y tú dijiste tal cual eso, Leonel. Entonces yo no sé ahora cuál es la molestia, Leonel, también. Ya vamos a empezar, chicos, pues sí. O sea, son cosas que de verdad pasaron y que de verdad, o sea, lo hicieron. Ahora yo no sé cuál es, el problema de que se menciona ahorita en el stream. Si tiene que ver, ya que fue en mi grupo de los colaboradores de mi directo. No pasa nada, bebé consentido. Nos vemos el día de mañana. Adiós, Ignacio Martínez. Y Mari le pone ahí las caritas así como de... Confirmo, dice Leonel. O sea que se ve obligado y así no nos gusta la sí. cosa. Así sí, no chica. Nos gusta. Mari pone así sus caras de... me asombra. Sí, chicos, pero pues bueno, ya. Igual, y, o sea, no pasa nada. Ya mejor cuando él venga, o si se comenta algo, pues al respecto así, pues ya le decimos... Si no, pues igual está bien. Ya se va a ver el directo y pues que... yo la verdad lo tenía... Dice, otro... dame mod y banea tus mods. Dice Laura. Ay, no, aquí no hacemos eso, señor. Y dale, si ni fue de mala intención. Ya saben que siempre manden el sticker del monín. Ah, sí, pero eso no estamos diciendo que fue mala intención ni nada, Leonel. Sino que nosotras, cuando yo lo vi, Leonel, yo sí lo tomé un poquito mal. No me gustó la palabra que él utilizó. Dice, ya mejor háganle bullying al Manu, que deja dormir a su perrito donde sea. Ay, sí, pobrecito perrito ahí. Estaba... tenía durmiendo. Pues es que tenía como de que un buen, así como tipo mi papá, que un montón de tablas y cosas. Y pobrecito estaba como con un cacho como de lona, ahí bien, todo bien sucio. Ahí estaba durmiendo el pobre perrito. Ay, Manu. Y todavía el Manu, todavía el Manu lo subió, chicos, friazo. Ay, ahí no había, Manu. ¿Quieres subar? Dice... Ay, no. El Alberto le da mi enfada. Dice, creo que alguien quiere 15, dice Leonel. Pero pues sí, chicos, sí, sí, sí. A ver, ok. Uy, me faltan un buen de vallas. Es que solamente como guardo las piñas. Pero pues ahorita vemos qué hacemos, chicos. Dice, Jordan, es tremendo. ¿Qué dijo? ¿Qué? No, pues digo, me pongo para allá. Que le gusta hacer maldades, nomás. Diré, nomás para las maldades irá rapidísimo. Ay, no, chicos. Chicos, dejen su reacción, su compartida, porfi. Ya no sé ni cuántas, llevamos 44. Uy, no, hoy sí se llegó así como que bien rápido las reacciones. Muchas, muchas gracias. Nos faltan por ahí 6 para las 50. Y pues bueno, gracias por ahí a los que han compartido, han dejado su reacción. A toditos, chicos. Nos vemos, sí, nos vemos, señora Araceli. Adiós, Leonel. Adiós. Temprano, diré. Ajá. Ya está yendo a trabajar, Leonel. Ya está yendo en el mastodonte. Pues creo que sí, tengo entendido que mañana, creo. Sí, ¿verdad, Leonel? Pues cuídate mucho, bendiciones para ti. Ojalá que ya hayas quedado al 100. Pues ahora, cuídate mucho, bebé consentido, porque pues, está canijo los accidentes. Diosito te cuide y te acompañe. Me deben mi foto con el mastodonte, ¿eh? Mira, mira, el Manu ya dijo la palabra. Dice, eso de gallinero estuvo de más. Dice, y es feo meternos a todos en el mismo saco. Dice, castiguen a Iván. No, Manu, pero sí, o sea, no me gustó a mí que dijo que... Bueno, o sea, no tengo la captura a la mano, déjenla, busco. Bueno, esa palabra... Pero, dijo, ¿cómo que gallinero? Pero él también va de aquí, así que no se haga tío Lolo. No, sí, pero, o sea, ¿por qué dijo eso? El lugar que dijera pues otra extraña, palabra. Me extraña que... Pero dijo gallinero, o sea, ¿cómo es eso? A mí no me gustó, chicos, la palabra que usó, o sea, gallinero. Como que suena muy ¿animales ofensivo. O qué? Sí, o sea, no sé. A lo mejor, ¿verdad? Él no lo dijo con esa intención.
Pero pues cuando yo lo vi, pues a mí no me gustó esa palabra que usó para pues describir a los que pues fueron al stream de aquí, o sea, eso es lo que fue. Sí, y en sí pues él dijo, "Disculpa por traer el gallinero de la doctora Cintia, no volverá a pasar." Así dijo. O sea, les digo que o sea, la palabra pues no me gustó a mí. O sea, gallinero, todavía que llega y dice, "Se disculpa." Ajá, o sea, yo no entiendo, o sea, yo no entendí ahí esa referencia, pero pues bueno, así lo vamos a dejar, chicos. Y se me olvidó hace ratos, o sea, se me olvidó, se me fue, chicos. Dice, ni que Rigo Sáenz fuera burro, dice Manu. Saludos, familia, tarde pero sin sueño, ¿eh? ¿Qué pasó, Martínez Go? Bienvenido. Yo no lo tomé a malo del gallinero, ya saben que siempre bromeo, están igual que antier cuando me dejaron feas reacciones, dice Leonel. Ah, bueno, Leonel, bueno, de todas maneras, tú fuiste el que lo subió, o sea, se acabó. Eso, ya no sé tú. Bueno, ya nos estás dando tu opinión, que dices que tú no lo tomaste mal, que está bien. Pero me refiero a que tú, pues subiste la capturita. Yo la verdad no lo había visto. O sea, yo no lo había visto. Yo estuve ahí un ratito, pero justo mi mamá, se fue a comprar. Y yo justo entré un ratito. Ahí estuve, ya ven que comenté, dejé algunas reacciones. Pero luego mi mamá llegó y me dice, ¿qué crees? Que de hecho me gritó, sí, ¿qué? Le digo, ¿qué pasó? Dice, mira, es que traigo todo, traje varias cosas. Y yo le salí a abrir, chicos, y le ayudé a sacar todo y eso. Pues ya me salí yo del stream, chicos. Ya no regresé ni adiós, dije la verdad. Porque pues me ocupé con ese, pues el tema de que mi mamá vino y trajo varias cosas. Y en lo que sacamos, acomodamos y eso, pues ya. Eso, o sea, yo apoyo a todo mundo, estoy aquí, estoy allá, pero a defender a los demás, pues sí está muy mal, dice el Israel. Dice, pues está bien que la streamer tenga su ganado, dice, pero se pasó al decirlo, dice. No ni su ganado, José Pedro, no, nada. O sea, simplemente pudo haber dicho, pues, o sea, no sé, los chicoritos, o no sé, otra cosa, ¿verdad? Otra cosa. Oye, un perrito, dice el Manu. Hola, César Espinosa, bienvenido. Y pues el de gallinero, porque pues quien pasó la información de Karen fui yo, dice... Ay, pues, tú fuiste, Rigo, el que compartió, ¿no fue? Bueno, no sé, es que yo la verdad no puse atención. Yo vi que alguien lo había subido, pero, hasta ahí, o sea, alguien. Pensé que había sido él, Rigo. ¿A poco tú fuiste entonces el que mandó el link al grupo? Sí, no sé. Ay, humildemente, dice, yo solo pasé a saludar a Karen. Y me da igual lo que diga Iván o el que sea, dice Rigo. Sí, Rigo, o sea, cada quien, les digo, o sea, cada quien lo toma, diferente, y está bien, pues, o sea, está bien, pero les digo, por ejemplo, a mí, en mi opinión, pues, no me gustó, y ya, nada más, pero, pues, hasta ahí, o sea, simplemente nada más hacer el comentario, ¿sabes qué? Pues, pudiste haber dicho, no sé, otra palabra, pero, como que gallinero. ¿De qué habla Leonel? Ay, ese Leonel. Te voy a ser bien honesta, Leonel. Me cae mal cuando te pones así. Porque, o sea, como yo mencioné que él lo mandó y todo, ya se está sintiendo mal. Ay, o sea, casi porque lo exhibió. Uno no se puede equivocar. Ajá. Como hace rato yo me equivoqué, pensé que esta chica, ¿cómo se llama? ¿Quién? Que le había dicho a Jordan. Que si ya se iba a otra. Ah, Pris. Ah, pensó mi mamá que Pris le había dicho a Jordan y no. Ni siquiera se ofendió ni me reclamó ni nada. No manches, bebé consentido. Ay, no. Fue el que dijo de las estrellas. No seas tan delicadito, bebé. De veras. ¿Te pareces a Wi-Fi? Hace rato, porque invité un taco a Miguel, nada más me veía con unos ojotes que casi me acababa el Wi-Fi. Ay, porque no. Le invité a comer a Miguel. Ya ven. Y ahí tenía su plato, pero ya le había servido a él, pero yo creo que se pone celoso. Sí, es que no sé. Ya ven. Ay, no, chicos. Sí, pero es que yo no sé, es que dice Leonel, el Alberto fue el que dijo lo de las estrellas, no, fuiste, o sea, bueno, a lo que yo estoy hablando fue él, ahí dice Leonel, o sea, no fue Alberto. O sea, el que mandó la captura fuiste tú, Leonel. Dice, yo tengo ya tengo removido el cinturón para darle sus pompitas al bebé consentido, sí. Nah. Dice, ven, la Nel quiere tabla, dice. No le peguen a mi bebé, déjamelo ahí. Ay, no, ya ven, chicos. A ver, y o sea, varios dieron me divierte porque sí, o sea, a mí no me gusta cuando se pone así Leonel, chicos. Ya ven que a mí no me gusta que se pongan dramas, pues, la verdad. Dice, pero, o sea, yo acá con nosotros, dice, las di a conocer primero acá. Ah, sí, Rigo, sí. O sea, tú fuiste el que compartió y todo, pero nadie me está diciendo eso, Rigo, ni nadie me está peleando eso.
Dice yo que soy la berrinchuda. Dice, exacto. Necesitan dar un castigo ejemplar para que estas cosas no se repitan. Mi hermano se ofrece de voluntario para que lo baneen por la causa. Ok, no, dice. ¿De veras qué pasó donde andaban? Porque dicen eso, dice Martínez. Ay, no, ya no vamos a decir nada, chicos, ya. Porque todos se enojan, todo les ofende, todo lo toman a mal, todo lo hacemos sentir mal. Entonces, ya. Ay, no. Dice, exacto, si Nanda aquí, dice, ¿quién no? Dice, ¿lo tomó? ¿Cómo lo tomó? Dice, pues sí, ya. Dice, de mí, por exhibirlos y decirles, por favor, que se cristalizan. Me calo, dice. Cambiando de tema, ¿qué actualización nueva será de...? Ah, es lo que quería yo saber, Manu. Si tú no habías visto el video o algo como eso. Porque no me mandaste el link, friazo. Y hasta te iba a decir que me mandaras el link. Porque creo que me mandaste la información de Twitter, ¿no? Y yo no tengo Twitter. Yo solamente, pues ya saben que con trabajo tengo Facebook. Ya no me enojé, dice el Manu. Dice, ya me hicieron sentir mal. Dice Raúl también. Ay, ya. Ah, bueno. Ya me voy mejor. Que les vaya bien, chicos. Ya me voy. Dice, hay que sacar otro tema, traigan a la señorita Laura Bozzo. Sí, ya, por eso ya les dije que ya. ¡Que pase el desgraciado! Ay, no. Que pase el desgraciado. No lo vi, dice, ¡ay, Manu! O sea, chicos, el Manu me manda captura. Creo que van a como que sacar algo nuevo. Léanlo entero acá, pues sí, lo leí entero, ¿qué no? A ver. Ah, ya. Ya, y yo solo compartí la imagen. Ah, sí, pero no estamos hablando de eso, chicos. Exacto, Manu. Eso sí fue lo que me extrañó. Pero de ahí en fuera, no estamos hablando nada de eso, del tema de las estrellas. Nada, nada que ver. Ustedes están revolviendo como que todo. O sea, yo solamente hablé de que Iván dijo una palabra que fue gallinero, que se refirió a gallinero a nosotros, los que fuimos... de acá, pues del stream o los que siguen mi página o así, fueron allá y se acabó. O sea, ese es el detalle, la palabra, el problema, que y así, la opinión. Pero nadie está refiriéndose a lo demás. Señora Celi, ¿por qué le dice tan fea al Manu? Ay, no. Dice, ya están con 7 temporadas. La Rosa de Guadalupe, sí, María, ya empezó, ¿cómo ves? ¿Cómo la ves, María? Esa María, chicos. Ahora ya vamos a la temporada 7 azul. La María creo que no se la pierde, chicos. Ya, miren, ya lleva bien ahí, pues que la temporada 7, dice. Hoy presentamos, me siento mal con lo que dicen. Ya, bájale, güey. Ay, no, es Alberto, te pasas. Te pasas, Alberto, te pasas. Yo solo diré que son de a peso, dice Rigo. Confirmo. Cero bandos, otra más y se va, ese me dice Leonel. Ya, déjalo, Leonel. Ay, no. Dice, ahora qué show, mejor Laura en América, dice el Iván. Es que el problema es que si uno le dice algo a Iván, luego saca la Barbie y va a valer, dice. Pues sí, por eso les digo. Pero pues ya el Iván, lo malo es que llega al último, chicos. O sea, llega al último. Yo quería saber qué tan pulpo es Rigo y nadie me dijo nada, dice Mari. Sí, la Mari, yo la vi investigando allá. Andaba preguntando por el Rigo. Ay, no, en fin, chicos, en fin. El Rigo sale corriendo, pues no dijo que pase el desgraciado. ¡Ah, el desgraciado! Cuando dijiste eso, yo, ¿de qué? Ah, hasta ahorita entendí, chicos. ¿Qué pasa, desgraciado? Dice, aquí se echa full cotorreo, vendré más seguido para informarme, dice el Raúl. Pues sí, platicamos mucho, la verdad, chicos. Mucho platicamos, ¿verdad? Y cuando es así, relajo, cuando es que nos molestamos, que nos... De todo, Raúl. Sí, lo decimos. Ay, no, la María le da risa, Martínez, también. Entonces imagínense si ustedes son eso, ¿qué dirán de mí? ¿Qué seré yo? Ay, todo el mundo desea mi nombre y nada de nada, dice Mari, pues sí, la Mari. Ay, no, ahí te lo mandé para confesar todo, dice Manu. Ah, vale, Manu, sí, para verlo, porque yo la verdad no he puesto atención en eso. De hecho, pues hoy como estamos un poquito pausados con lo de los farmeos, hice uno temprano, lo terminamos rápido. Y de ahí empecé otro, pero como esa persona no tiene trozos, pues estoy batallando en cuestión del tiempo. Te tenemos que invertir, pues, más tiempo. Entonces, ¿qué crees, Manu? Que hace rato, cuando inicié, que fue temprano, como a las 10 de la mañana más o menos,
me decía ahí descargando nueva versión en segundo plano, pero creo que no se descarga, porque cada que yo quito el, o sea, el programa y lo vuelvo a poner y lo inicio, me dice lo mismo. Entonces, pues no sé, chicos. ¿Qué dice María? Me perdí, chicos. Dice, yo fui por un novio y no encontré. Dice María, no, hombre, esa María. ¿Ya ve, María? De a peso nomás, diré. Ya dije, no está muerto y sigo recogiéndolo para que se sienta aún más mal. Dice Alberto. Ay, Alberto, es mejor no saber. Dice, pues sí, ¿verdad? Este José Joaquín, no. Manu, pásale otra vez, dice Israel Hernández. Ay, no, chicos. O sea, mi mamá dijo una cosa y ustedes luego, ya, que le están diciendo que el Manu. Se pasa, chicos, se pasa. Nada, güey, estos de a pesos que le embarran a uno, dice. Ay, no. Ahí se estaba aquí, no. Voy, dice María. Ay, no, el Israel Hernández, órale. La bendición Melestrín, hola, Itzel. Bienvenida, ¿cómo estamos? ¿Cómo vamos? Bueno, bienvenido otra vez, porque ya había llegado Itzel, chicos. Pero, bueno, a ver qué dice María, que dice, no, usted está comprometido, dice María, ya ves. Volví, ¿qué pasó, Jordan? Ya vi el video y no entiendo nada, dice Manu. Típico de Manu, chicos, no entiende nada aquí, no. No, Manu, es que quién sabe, ni yo le entiendo a veces, que ya ves que estaba esto del nuevo método, para poder sacar que Keclon y poder, a ver si sacaba también el Shiny. Y nunca le entendí Manu, y como la verdad a mí, les digo que, bueno, ustedes saben, no me gusta andarle moviendo así las cosas, porque digo, lo vamos a desconfigurar o algo por el estilo. Entonces, pues, no me gusta andarle como que moviendo las configuraciones o así. No he actualizado, o sea, desde que lo puse, chicos, así lo dejé. ¿Vale? Así lo dejamos. Entonces, no le hemos movido nada y a veces no le entiendo yo tampoco, mano. Así que no te preocupes. Hay algunas cosas que, pues, hizo como que un poquito complicadas ahí de la aplicación y eso. Yo nada más le muevo a lo que yo le entiendo, chicos, a lo que yo sé, a lo demás mejor así le... Así no vaya siendo que ya le quise intentar para farmeito de una cuenta. Y no, ya después no me funcionaba bien la aplicación. Tuve que desinstalar todo, eliminar los datos. Hubo un relajo y ya luego tuve que instalar otra vez y ya. Y yo dije, uy. Dije, por poquito. Pero pues sí, mejor no le muevo a Manu. Ese Manu merece ir al sótano y perder la llave. Es Raúl, chicos. Ay, no. ¿Cómo es eso? Pobre Manu, chicos. Al calabozo, dice mi mamá. Ya ven. No, dice señorita Ara, mándele un saludo a mi pequeña Alicia Cassandra de parte de mi aposis, dice Alberto. Ay, dice que le mandes saludo a Alicia Cassandra. O sea, la bebé de Itzel. De parte de Alberto. Un saludo a Alicia Cassandra de parte de Alberto. El chico de robo va a decir. Pero ya no está porque ya cambió la foto, ¿ya viste? Y salió peor la cosa. Iván, mi macho, que me dio, me dijo, ven aquí, ¿encontraste qué? Dice, no me sorprende. Dice María, a mí hazme caso, ¿qué? Que le doy, me divierto, esperé. Ay, hace total, la foto y no estaba, dice. ¿Cuál? Hace la foto tan chiquita. No, pues dale ahí en la foto y listo. Ahí, dale. ¿Quién sabe, chicos? Pero no le salió. ¿Quién sabe ya dónde entró o qué show? A ver, quita, dale. Ajá, quita eso, exacto. Y ahora dale ahí. Pues quién sabe, chicos. Se supone que tú entras al perfil y te deja ver la foto. No sé por qué no. Ajá, esa era, pero la de ahorita no la deja ver. ¿Quién sabe por qué, chicos? Le da la foto, pero no se hace grande, dice ella. O sea, no la puede ver toda completa, pues, ¿eh? Yo al Jordan... Ay, digo. Ay, no, chicos, ¿cómo son ustedes? Más ese río, dice, yo al Jordan lo hago en un caso, dice. Y pone unos marranitos. ¿Yo qué? Dice Manu, nada. Nada, señor. Ya vi, dice. A ver, chicos, esperen, dejen termino esto, que si no, el detalle es voy a tener que reiniciar, no sé por qué no está tomando lo de la plus, entonces, bueno. El Jordan.
Ay, Jordan, el que yo vi que estaba pidiendo eso, eras tú, Jordan. En fin, nomás. Ahora échale la culpa al río, échale la culpa. Dile pasadita. Mira, Ahí está. ahí está, ahí está. Ay, ¿tú crees que ayer contó que estaba enfermo otra vez? Y le digo, pues, que si no será eso de los químicos. Dice que a lo mejor, pues sí. Le digo, pues sí, Yo porque ya es muy seguido. ya le dije, Ya ya se le ve muy dije. seguido, pues, que se enferma. Sí, es que esa cosa, seguro no usa mascarilla, no usa guantes, Nada de esas eso cosas. penetra por la piel, se Pues va al sí. cerebro, se adelgaza la sangre, mi hijado. Una chinga tiene mi hijado. Ah, esa Aquí estoy, María. mi amor, aquí estoy. Ay, no. Quien el río le puso me divierte. Erivia no me asombra. Dije, yo le doy, me divierte. ¿Se acuerdan de la amiguita de Cintia que les comentamos que se había enfermado? Sí, sigue Pues enferma. todavía sigue en el hospital, Sí, chicos, ya hay chicos. mucho Es lo que le tiempo. digo a mi mamá. Le digo, todavía sigue en el hospital. Pues quién sabe eso. En sí, pues yo no quise preguntar, chicos. En sí, no sé qué tenga, pero pues sigue en el hospital, no manches. Imagínense, eso ya tiene tiempo. Hola, buen día, hermanos y hermanas, dice Eri Viviano. Alza la mano, madrina, dice. Y que me llamara Jordan, dice el río. O sea, ay, no, ay, no. ¿Cómo está mi precioso hígado número uno? A ver, cuéntenos, cuéntenos. Dice, acepta, dice, acepta que me niega, señor. Dice, espera que. Dice, amén, Jesús, María y José, dice el Eri Viviano. Anda sacando mucho eso, dice. Una amiga, dice. Ay, no, usted sepa. Dice, ya me voy, dice el Jordan. ¡Ah, ¿Por Jordan! qué te Le salió al vas? revés, chicos. ¿Por qué te va, mi Jordana? Ay, no. Ok, vamos a hacer el sellito. ¿Aquí qué me falta, primero? Ok, revivir, poción. Ok. O sea, dale acá, chicos. Ah, ya mañana empieza el día de comunidad, que no. Oh, chicos. Dice, hola, cura. Tanto que el qué. Tanto que predica, pero no practica, dice María. Es que me divierte, lloran, pero. Ahí está. Ya tiene 7, me divierte, Azu. Ay, no. Ay, la madre le pone un poco divertido, un poco divertido. Sí, entonces harás el paso de Anita. Yo no sé ni qué es eso, Jordan. Yo también no sé de qué hablan. Luego empiezan a decir cosas así. Yo no entiendo sus referencias, chicos, la verdad. Soy muy, ¿cómo les diré? Pues la verdad, muy cerrada en ese tipo de temas de cosas de actuales, pues. O sea, yo como que no ando investigando, ni viendo, ni me intereso, la verdad, honestamente. Entonces a veces cuando vienen con algún tipo de referencia, yo no les entiendo, chicos. No, de verdad no sé de qué hablan. Así como hace rato que vi que mucha gente empieza. Ah, pues eso. Es un video de TikTok. Pues yo no tengo eso. Como cuando salió la mujer esa que cantaba que el rollo de chocolate, que no sé qué Ándale, lleva. así. De repente vienen con sus cosas que ven nuevas en algún video o no sé. Alguna película, algo. Vienen, hacen referencias y yo no entiendo. El paso de Anita es el baile de una cantante que se llama Anita. Ah, ya. ¿Pero qué dice Jordan que es un video de TikTok? Pues yo no tengo eso, señor. Ay, no. Ay, no, solo los cabros huyen que esconden infieles. Dice mi hijado que lo sabe hacer, Dios mío. Ay, no. Dice Jordan. Dice, parece a medio. ¿Qué? El Israel. Solamente ellos saben de qué hablan. Bueno, ustedes platiquen. Porque yo no les entiendo de qué se refiere. Si no podemos opinar de algo que no Sí, sabemos, menos no sé. esas fregaderas que salen ahí. Mi mamá. No, yo sí, chicos, yo digo, ay. La verdad, lo voy a hacer muy honesto, luego no tengo tiempo para esas tonterías, chicos. Por eso a veces no les entiendo. Yo no sé, no soy pues de andar viendo videos de ese tipo de cosas y así. No me llaman la atención, pues. Les digo, sí, les digo que de milagro ahorita ya uso diario mi Facebook. Así, o sea, nada más para pues ver cualquier cosa del juego o así. Pero que si no, yo creo que estuviera como antes abriendo mi Facebook cada 2 meses o eso. Porque no me llama la atención, chicos. Gracias a Omar Díaz por los girasoles. Ese Viviano, mira, le va a empezar. Omar Díaz, hola, dice. El paso de la medio. Ah, caray, bueno, de ellos que hablan. Dice, ahí está, Iván, nuestra señora Girasol. Dice, sí, pero pues ya para qué lo queremos, Manu. Ya Ya no, dije lo que tenía que ya decir. cerramos el tema, ya dijimos. Sí, ¿para qué? Hay que ver Exacto. directo.
Dice, ¿por qué le dices tonto? Yo no le. Mírale a este señor. Mejor hablemos del río que pasa cerca de nuestras casas. Ah, caray, ¿cómo que de ríos que pasan cerca de nuestras casas? ¿Cómo es eso? Que arda Troya, dice el Alberto. Ay, no, el río le dio, me divierte. Se pasan. Yo no dije eso, tú. Este era siempre queriendo cambiar las cosas. Ni tan siquiera dije eso. A lo Ay, mejor no. ella lo escuchó porque ni girasol les mandó ni nada ahora. ¿Quién? Iván. ¿Iván? Ah, no sé. No, sí sé de por sí, nada más. Luego a veces viene por las puras rápido y ya. Y le dio muy divierte. Mari, esa Mari. Mari también ese día querían que ardiera Troya, ¿verdad? Dice, ¿qué harían si no vengo todo? Dice Jordan. Pues sí, Jordan, ya ves. Y cuál, o sea, imagínate cuando o sea, que no viniste por mucho tiempo Jordan. No, hombre, friazo. Se perdió mucho tiempo el Jordan, chicos. Pues Ok. sí. Evolucionar. ¡Ah! Evolucionar Ya 10. hasta decía, oye, Cintia, ¿no sabes de Jordan? ¿Le No, le digo, pasaría yo algo? no sé, Y luego no así le viene y ya. preguntaba a mi hija. Y no No viene y sé, ya, le mami, digo. no viene. Ajá, Ah, exacto, así le decía yo, no viene, no pues viene, ni no ha venido. modo, ¿qué vamos a hacer? Ya nos abandonó. Pero así son todos mis yernos, ¿eh? Sí, Porque se Ignacio desaparecen. se desaparece. Ah, Jonah se ya te mandé desaparece. el Iván. Hola. No quiero el Lola. ¿Cómo se llama? Luis ¿Ya Ángel ves? dice. Se fumó. Dijera Leonel, ya no, ahora ya no quiero nada. O sea, no más. No Para que quiero no. nada, Para que. Estela. No quiero nada. Deborra ese cherazo. ¿Dónde está? Porque no lo veo. Ahí lo acabo de mandar ahorita. Ah, no, gracias, Iván. No. Vete a dárselo por allá a otra persona. Está No lo quiero, resentida. estoy encabronada contigo ahora sí, Iván. Porque le dijiste a mis muchachos, gallinas. Gallinero, dijo. Gallinero. Y esas cosas no van conmigo. Dice, va a ser como la canción, te cambio por unas estrellas. Entonces, ¿qué Aquí soy cambio por para unas ti si estrellas. les dices, ofendes a ellos con Dice, esa bueno, me paso a palabra? retirar bendiciones a todos. Adiós, Iván. Pero Jordan no me quiere comprar mi bolsa, dice Mari. ¿Cómo que no? Yo te tenía Ay, en otro no, concepto, chicos. Iván, la verdad. Ahora Ay, sí te estrellaste. Ya no te quiero ahorita. no. Ay, para la próxima. Dice, Iván, ¿puedes aclarar eso del gallinero que yo tampoco entendí? Ay, no, María, ya. Ya lo platicamos, ya ahorita pasamos a otra cosa, pero mi mamá Dice le siguió, chicos, también. bendiciones para todos. Primero los ofende y luego los bendice. Me lleva la chingada. No, graben el problema, dice el hermano. Sí, por eso digo, pero pues ya lo habíamos dejado pasar, pero ahorita están otra vez duro y dale. Con lo mismo. Ay, no. Mira, Manu, tú estabas diciendo, ahí está, y ahora hay más grave en el problema. Exacto. Manu es de los que tira la Otro, piedra y otro. encoge la mano. Otro, chicos. El Manu diciendo También va y para ti, ahorita Manu. que ya está diciendo, ajá, ahora que empieza. ¿Ya ves, Manu? No, hombre, decídase, señor. Primero dice una cosa y ya luego cambia de opinión, chicos. Gallina solo el río. Ay, Jordan, ¿cómo que gallina solo el río? Nada de eso, señor, nada de eso. ¿Cuál bolsa, Mari? Ajá, yo también me quedé con eso. ¿Cuál Nadie quiere bolsa? comprar mi bolsa. Si a ¿Cuál? mí no me ha comprado el girasoles, ha de estar ahorrando para mi 10 de mayo, que es una rayada. Ahora, No, ¿y yo qué? no es ¿Una cierto, cebra o qué? querida. No es Pues que cierto, dijo una rayada. querida. ¿Dijo yo qué? Ay, no. Fueron ustedes que en cuanto llegara él, no sé qué dice. Ah, no, yo dije que pues lo malo es que no estaba tan siquiera, pues. Ándale, pantamín, Hermano, hermano. sí, ya, mejor fantasmín, señor. El Jordan. Ay, chicos, se ¿Qué dice pasan. ser que cambia Rigo por Jordan? Dice el Jordan, quiere una de la Aurrera. Jordan. ¿Cómo que una de la Aurrera? A ver, esa Excel. Vamos a ver de su chinga la hija también. A ver, ¿qué anda diciendo ahí la Excel? Dice, pero ustedes dijeron que le preguntarían cuando llegara. ¿Y por qué ahora ya que estuvo no le preguntaron? Pues porque empezaron a decir que ya no dejáramos el tema, que no sé qué cosa. Yo no Entonces, le pues ya. pregunté, ¿no? Yo lo regañé. No tenía que preguntarle nada si ya sé lo que dijo. Exacto. ¿Para qué? Exacto. ¡Oh, Mashavi! ¡Qué Pero milagro! todos empezaron a decir que, ay, que ya no dijera nada, que ya dejáramos el tema y eso. Entonces ya lo dejamos, María. O sea, ya no. Ya no, ya no. Por ahí algo decía Excel.
que le pregunto. Es que yo me quedé también con esa duda, que le preguntaríamos, ¿no? O sea, yo dije que pues no estaba y ya. Ya, o sea, y a mí se me pasó cuando recién él llegó. Dice, no, ya, dice, no, ya les mando una foto, dice Mari. Esa Mari, vale, vale, chicos. Bueno, de todas maneras, si fue así que dijimos o no, ya cambiamos de opinión. ¿Cuál es el problema? Aquí ya estoy viendo lo que está escribiendo Excel. Mari, ¿y ahora te conviene? A ver, Excel, ¿cómo que le estás metiendo otra chicuela ahí al prometido de tu hermana? La que quiere tablet chinga es Excel. ¿Lo dónde? ¿Dónde está Excel? Acá arriba. ¿O no es Excel la que está escribiendo? Sí, ella. No sé. Aquí no, a mí no me sale nada, les digo Mari, que... Mari, Jordan te conviene. Ah, ¿y así como de qué? Es lo que es que entendí. No he actualizado, chicos. A ver, ¿dónde? Yo no veo Excel para nada. Ah, hola, hola, llegué tarde como siempre, se llama Xavi. Bienvenido, buenas noches. Dice, me voy, problemas ya tengo muchos, dice Jordan. Sí, Jordan, está bien, pues, no pasa nada. Dice, entonces no manden capturas de otros lados y así no arman líos. Exacto, es que es el problema. No, pero es que es, o sea, lo mandaron en el grupo. Dice, la señora Celia fue letal directo, señora en la lengua y sin mandarlo a decir con nadie. Que dice que no cae el cel, dice. ¿Y ahora por qué se cerraron el grupo? Está raro. No, si el grupo siempre lo cerramos, Martínez Go, ahorita cuando yo hago stream. Ah, ya me alguien ya me mandó cuál es el mentado, esta bolsa. Ya mandó la foto. Ajá, algo así dijo. Ah, que no, ¿por qué no cerramos el grupo, Martínez Go? Porque se le ha de haber olvidado a Leonel y a mí también. A veces se nos olvida Martínez Go. Una de la horrera, dice este frío de frío. Ni yo que esta viejita me gusta en esa chingadera, mi Jordan. La María andaba viendo bolsas, dice, está abierto. Sí, está abierto, ya lo vi, pensé que decías que estaba cerrado. No, pues es que se le olvidó a Leonel y a mí también. La verdad, cuando estoy en la compu como que se me olvida. O se me hace como de que más complicado, pero pues ahorita están tranquilos, entonces no hay problema. Más que nada los cerramos cuando están Wiri Wiri allá y acá nada. Que vale $5, la bolsa de la ¿sí? Barrera vale $5. Esto es $5 más. Sí, no está cerrado. ¿Cuál, Jordan? ¿Cuál vale $5? Pues me imagino que le dice, hablo de la bolsa de la Barrera o la bolsa que quiere Mari. Ah, supide evolucionar 10, chicos, no, hombre. Un van a Leonel también, dice Martín. Digo, pues no cerrar el grupo. Se le ha de haber olvidado, chicos. Se le, dice que la Excel hoy se está ganando su reflexión, dice. Pues quién sabe. Quién sabe, chicos. Ya me voy, ya me están regañando entre todas las chicas. Falta María y Itzel que lo hagan. Córrele, dice el Manu. Dice la de la horrera, dice, y ahí se cabe su cel, dice el Jordan. ¿En serio, Jordan? Allá valen $5, no manches, están bien caras. ¿Cuánto cuestan? Pues $5, dice. ¿Pero cuánto es? Pues, así como ahorita está acá de como $90. No, aquí las venden a 20, las grandotas venden. Por eso le digo, $5, no manches, están caras. ¿Puede ser de otro material allá? Pues no sé. No sé, chicos. Dice, María, yo te la compro. Mari, yo te la compro acá en Guanajuato. Ya tengo una bolsa queretana, Jordan. Mañana te la enseño. Mañana la voy a subir. No mucho, Alex, Zuleta. Ah, ya pudiste hablar con tu familia. Oh, muy bien. Es que hace rato vino Alex Zuleta y dijo que les había marcado, pero creo que no le contestaron. Pero qué bueno que ya ahorita pudiste comunicarte. Bueno, y él me dijo que hacía, y fue cuando yo le dije que me comprara una bolsa y que me y que no me cabía el cel, dice, ah, ya no quiero. Es que Jordan le pinchó mal el dedo ahí en su herrera. Ay, no. ¿Y yo qué? Ay, no. Ese Jordan, viene. Ay, mi Jordan, error de dedo. A mí me pasa seguido. Ay, si no ven como lo de la Coca-Cola.
No manches. Pues yo estoy con la canción, acábame de matar porque pues me dejas herido, dice. Ah, ya, solo de un dólar, dice este... Mari, sí, pues ella sí vale 5, no manchen, están bien caras. Bien, bien caras, chicos. Pues si compra para Mari, tiene que comprar para todas, Israel. Hacemos muchas chicas aquí. Dice, ya me voy, me van a hacer ojos, dice el llor. Ay, mi amor, no. No, dice mi mamá. Ay, no. Ay, no. Espérenme, chicos. Ay, bien sale, bien caro. Si quieres enojo, te pasas un huevo, Jordan. Ay, no. Con albahaca. Eso se fue, le da, me divierto. Este friazo. Ya, le he quitado que pida gritos. Dice, Milo, ya no. No, Alex Soleta, ¿qué crees que ya lo...? O sea, le dije que se fuera para allá. Y ya ahora sí me... Bueno, entre comillas, hizo caso. Y ya se fue abajo de la cama. Es que sí, luego yo quiero estirar así como de que, pues, ahí las piernas y, o estarme moviendo, Alex Zuleta. Y tantito lo topa uno y uy, se molesta, se enoja. Yo no, mamá. Sí. Entonces mejor por eso les dije hace rato que se saliera, pero ven que no quiso, ven que les dije. No quiso, así le estuve dice y dice y nada, que se movió el condenado. Ay, no. ¿Quién es donde me divierte la Alex Zuleta? Y Mari. ¿Cómo que ojo? Friazo. Chicos, ya llegamos a las 52 reacciones. Muy bien. Hoy sí, se pusieron pilas y dejaron reacciones temprano. Que baneamos el wifi, dice Jordan. No, que el otro día mi mamá me dice, ¿por qué sacaste el wifi? ¿Qué te hizo? ¿Qué? Le digo, ay, ya le contesté, Jordan, de que le digo, es que el Jordan decía que cuántas estrellitas por... por bañar al wifi, y pues lo saqué por el baneo. Pobrecito mi niño, ahí andaba. Pues. Ya ves, que pobrecito su niño. Yo lo subí por él y dije, qué chingado, ¿por qué mi niño está allá afuera? Porque le está pegando el ventarrón a mi bebé. Ay, si hace un buen de calor. Ah, le digo, si quiero mandarlo para sus croquetas. Ay, no. Un costal de croquetas de perrito. Pues patas tendrás tú, mano, porque yo no soy animal. Es que dices, tirar las patas. Otro. No se fija que habla. Señora Araceli, cariñita mía, algún día le mando para que se las compre. Dice, voy, me retiro porque ya me regreso a la casa a llevar a mis reinas a descansar, pues, de estar aquí con mi mamá. Cuídense mucho, dice. A ver si llego a despedir, dice Israel. Vale, Israel, ya está entonces. Por aquí en Querétaro, bueno, Jordan ha de saber porque yo nunca he ido. Hay un pueblo que se llama San Vicente Ferrer y ahí hacen bolsas de todos tipos y son bien baratas. Pero solamente Alicia conoce ese lugar. Ajá. Porque creo que Alicia compraba para vender. Para, es que ahí, por ejemplo, en esos lugares ahí conviene para ir a comprar y revender, chicos. Exacto. A ver, ¿qué más dicen por acá? Dije que de mí nadie se salva, dice el yo. Yo ya me salvé. Ay, no. En fin. Señorita Cintia, el que tiene patas del pulpo, que no. El único que tiene patas de mar. Por eso le digo. En fin, no más. Mándale para un saco de alimento, dice el Rigo Sainz. Le digo que. Ah, pues el. Un día estuve checando, ¿verdad? ¿Cómo, o no? ¿Cuánto costaban? Sí. Son bien caros, chicos. Está bien caro. Vimos uno de 10 kilos, creo, era, ¿no? Uh-huh. Como en 800. ¿O cuánto? Ya ni me acuerdo, este chicos. Este come del pedigrí. Pedigrí cachorro, chicos. En fin, nomás. Vamos a buscar, a ver. Una vez mi esposo se equivocó y te trae de otra. No las comió. No las comió y ese día, la verdad, no había yo hecho de comer. Y prefirió morirse de hambre a comerse esas croquetas. Ajá, no las quiso, chicos, porque eran de otras. Es que no sé. Ah, es que depende. Ah, es que están de 7... Ah, pero están de 7 kilos, chicos. Ah, pues no están tan caras. Pensé que estaban más caras. 500 pesos. 500, pero la de 10. La de 10 kilos. Ajá. Sí, porque es pedigrí. Ah, pero este es para perros. Ah, mira, para perros adultos de razas pequeñas, mira. Uh-huh. O sea, pero nosotros le compramos la tal cual, la cachorro. Y la cachorro cuesta como 600. 600 pesos. Ajá. Ah, esa pero es. No, pero no dice de cuántos kilos es. Esa es. Es de 7 y medio. De 7 kilos y medio. Esa es la que le compra a Wi-Fi. 560 vale, chicos, en Mercado Libre. Sí, pues como nosotros la verdad no le compramos así grande, chicos. Le compramos pues por kilo, un kilo, dos kilos, ¿verdad, ma?
Y ya, como mi mamá le da comida normal, chicos, pues no, no, denle tortillas al wifi. Sí come, Jordan. Mi mamá le da de todo un poquito. ¿Qué la verdurita, no, tortillitas, carnita, sopa, huevito. Papitas, le da de todo. Tortillita. Arroz, espagueti, de todo, ¿verdad? Todo come, lo que sí, comemos así, nosotros. O sea, de ese tipo de comida este Jordan. Pero aparte, Jordan se viene a comer su dotación croqueta. De croquetas. ¿Por qué creen que está así bien gordito? Me decía el Alancito. Y si no le doy, anda sonando el plato, duro que dale. Ajá, ¿qué quiere, chicos? ¿Cómo les va? Hola, Emerson, bienvenido. ¿Y el de 20? Ah, caray, no sé el de 20. No, pues sé. Imagínate, ni tantos. Sí, ay, chicos. Qué bueno que existe el internet. Les da a mi mamá, ¿no? Que antes, uy, tenía uno que, pues, buscar a dónde ir a preguntar y así. Creo que es este. Razas pequeñas. No. No. Ah, caray. Es este que está aquí. No. El amarillo. Es este, ¿no? Ese es adulto. No, es que ese es de adulto, pero pues es que el que le compramos no está, mira. El otro, el anterior. No, también dice adulto. Este es el de para perros adultos, pero raza pequeña. Pero es de 10 kilos. Este es el de 10, sí. No, el de 20 está en 1200. ¿1200? Porque también hay de 8 kilos, yo no sabía, chicos. Yo pensé que nada más había de 4, de 7, de 10 y de 20. Pero no, hay también de otros. Sí, el de 20, 1200. 1200, el de 20 kilos, Manuel. Que nosotros le compramos, 1200. Pero es marca Pedigrí. Muy buenas noches, nos vemos mañana, dice Jonathan. Vale, Jonathan, buenas esta noches, mañana, que descanses. Preciosa, Jonathan, cuídate. Que se oye con los angelitos, bendiciones. Nos vemos mañana, Jonathan. Chicos, ¿alguien más regalito para, pues, de una vez, mandar y abrir regalos? Ah, pensé que Jordan te había preguntado. ¿De qué? No, Manu fue el que preguntó. Que le mande el bulto grande de pedigrí adulto, dice. Dice, lo que inicia la película en un rato nomás, dice el Iván. Para cachorro, pero si él ya no es cachorro, él ya es como viejito. Sí, Alex Zuleta, pero siempre le hemos dado el cachorro. Es que él es de raza pequeña, Alex Zuleta. Ajá. Y tiene sus dientes chiquitos. Exacto. Porque cuando... Le compras de adulto y las croquetas son grandotas, y duras, Alex Zuleta. Y durísimas, ¿no? Y las trata de masticar y no. Por eso, yo no había visto que existe el de para adulto, pero raza pequeña. Que supongo que son pequeñas las croquetas, o sea, no son tan grandotas. Uh-huh. Fíjate, yo no sabía. Porque el de adulto, las croquetas son grandotas, chicos. Por eso, Alex Zuleta, nosotros le damos el de cachorro. Dice el Manu que mandará para el de 20, dice el Jordan, ¿verdad? Pues órale, Manu. No. No, dice el Iván. No. No. Ya, pues ya. Ya, nada más ya. Y listo. Dice, la perrita que tengo come hasta huesos de pollo. Pero eso es malo, Martínez Go. Nosotros no le damos huesos de pollo. Luego mis papás le quieren dar así, yo les me enojo. Pero pues son necios. No, a los perros no se les deben de dar los huesos. Dice, la perrita que tengo come hasta huesos de pollo. Una vez me dijeron que se iba a morir. Se mueren de hambre, no de comer cualquier cosa. No, Martínez Hugo. Se mueren porque eso, pues imagínate. Imagínate, Martínez Hugo. O sea, se les acumula los trocitos, o como, no sé cómo llamarle, de y los huesitos. Hay huesos vidriosos que les puede perforar el intestino. Exacto, Martínez Hugo. Imagínate, porque un hueso no se deshace así como así. Entonces, ¿te imaginas todo lo que le estás dando a tu perrito? Todo lo que se le está acumulando ahí. Yo no, o sea, yo tampoco sabía. Pero de que cuando tuvimos a Wi-Fi así, chicos, mis papás siempre, bueno, le daban así huesos, pero hasta que un día, hace como unos 3 años que le dejamos de dar, ¿verdad, ma? Sí. Más o menos, porque pues ahorita ya está más o menos grande, chicos. Y luego imagínense, para procesar todo eso, está bien difícil, bien, bien difícil, chicos. El Emerson, sus caritas. Ay, no creo. Por ejemplo, Rigo dice el que sí le da huesos a sus perritos y así, que nunca les ha pasado nada. Pues yo también, la verdad es que nunca les ha pasado nada, chicos. Pero pues más vale prevenir. Dice, hace más de 3 años recibo cartas de un extraño y cada 9 de noviembre recibo cartas de un amor secreto, dice María. Oh. Se les da huesos, pero no cocido. O sea, ¿cómo, Emerson? ¿Cómo que no cocido? Hasta mañana, dice, y regalito, dice María. Vale, María. Dice el Emerson que se les da huesos, pero no cocido.
O sea, ¿cómo? ¿Crudo? No. No creo. Wi-Fi no nunca manches. Ha comido comida no cruda. Cruda. Nunca. Nada de eso. Jamás en la vida. Que no. Regalito para Alex Zuleta. A ver, espérenme, chicos. ¿Listo? Para María también. Y dice, no vayan a, dice Israel, no vayan a gritar, tengo las manos libres. Dice, las manos libres, los estoy escuchando, por favor, dice Israel, vale. Vayan a gritar, dice. Yo cuando tuve perro le daba solo croquetas. ¿De qué se supone? Que se les debe dar solo croquetas y así. Pero pues también igual y no les hace mal comer, verdurita, frutita y así. Claro que no todo pueden comer, chicos, eso sí. Pero, sí, o sea, yo tengo entendido y así que eso es muy malo, que coman, o sea, los huesos. Porque, les digo, un pedazo, un trozo que se le vaya del hueso y les puede perforar. Bueno, ahora sí voy hacia la AMO y nos vemos, sigo escribiendo en el grupo, no se desvelen mucho, bendiciones, hasta mañana. A ver, hola, buenas noches, hola, Hernando. Bienvenido, que no, confirmo. Le gustan hasta los cereales con leche. ¿En serio, Martínez? A mi wifi no le gusta la leche casi. Antes, fíjate que le dábamos y como que sí se la tomaba, pero ahora no. Ahora no le gusta. Como que no le llama la atención, Martínez. Igual, ¿sabes qué no le llama la atención? La gelatina. ¿Verdad, ma? No le gusta la gelatina. Ah, pero el helado. Ah, pero dale helado y entonces ahí sí rapidísimo. Ay, no, chicos, ay, no. Dice, le voy a dar mano a la Itzel. Dice, después de que no llore la pulvo. Dice, ¿y ahora por qué? ¿Qué hizo Itzel? Dice, mis perritas hasta fruta comen. Sí, Rigo, es bueno. Es bueno, mi guayvay come, bueno, de verdad, que brócoli, ¿verdad, ma? Que zanahoria, que papas, ejotes, el elote, le encanta, Rigo. Le encanta el elote. ¿Qué más? O sea, igual y, o sea, le damos de todo así un poquito. Y lo come bien, le deja el molote, el puro granito. Le deja el puro, ajá, o sea, se come el puro granito. ¿Cómo le hace? No lo sé. Pero él le quita los granitos, chicos. Rigo, ¿nunca le has dado elote a tus perritas? Dice, pero lo que la está cocida no es tan recomendable. La cruda le da muchos más nutrientes. Obviamente se les da en un caso que no tengan comida. Ah, pero no... Pero nomás quiere de los de este tucán, no de los de colores de las otras, no quiere. ¿Cuál tucán? Martínez. O sea, ¿no le gustan de esos como, que tienen como mucho azúcar? Esos no. Tú, Mari, bueno, yo sé que Mari también tiene una perrita, ¿no? Mari. ¿Tú también le has dado así como de que verdura? ¿Sí se las comen? La wifi no le gusta. ¿De verdura qué no le gusta, mamá? La zanahoria no le gusta casi. Yo lo he visto comer zanahorias, pero casi no, ¿verdad? Deja, de repente. Oh, la papa ya. También, ¿no? ¿Papa no le gusta mucho? Más que frita, mijito. Ah, sí, frita sí. Ay, sí, sí. Sí, chicos, yo le doy a veces una que otra papa así cuando compro de hacer papas a la francesa y sí se las come. Pero así mi mamá la ha servida, ¿no? Como eso no le gusta, chicos. O sea que también, miren, o sea, se pone sus moñitos. Ya se me antojó comer croquetas de perro. Y no, dice el Emerson. Ay, no, Emerson, te pasas. Se pasa, señor. Dice, sí, igual cuando le damos elote lo dejan súper limpio. Sí, a mi wifi como le encanta, Rigo, el elote. Le encanta muchísimo. Dice, ando malito. Ay, Emerson, ¿y eso? ¿Y ahora qué pasó? No, puros de colores, dice Martín. Ah, ¿en serio? A Lara no le gustan las papas. ¿En serio? Ni de una forma ni de... Ah, cocidas. Ah, ni a mi wifi le gustan cocidas, pero sí le gustan a la francesa, Mari. Ay, no. Y luego, ¿qué crees? Que le he intentado dar, o sea, con katsu y no las come, Mari. Nada más se las come así normales. ¿No te gusta, Manu, la zanahoria? A mí, muy poco. La que no me gusta, la de plano, es la calabaza. Ahí sí, la calabaza hervida no me gusta, chicos. Pero denme la como tipo asada, ¿verdad, mamá? Entonces ahí sí me la como, o sea,
en qué consiste, yo no lo sé. La verdad es que obviamente pues son sabores diferentes, yo creo que por eso, y texturas diferentes. Entonces la calabaza así asada sí me gusta, pero así hervida, como de que en caldito y eso, ay no, chicos, no me la como, o sea, no. Y entonces, entonces ya no le gustan las papas. Muy chicos, ya ven. Tenía una que no le gustaban las croquetas. Pero cuando le comprábamos sobrecitos hasta movía rabitos y se le iba a salir. Fíjate, amigo, que nunca nosotros le hemos dado sobres. Nunca a ninguno de los perritos que hemos tenido le hemos dado sobres. Siempre le hemos dado así croquetas, ¿verdad, mamá? Y de ahí pues comida, o sea, normal. Pero sobres no. Yo recuerdo que cuando mi hermano vino y recién estaba muy chiquito el perrito que trajeron, le daba sobres, ¿verdad, mamá? Pero nosotros a Wi-Fi nunca le hemos dado sobres. Yo quiero un perrito que no coma ni ladre, solo que me apapache, dice María. Oh, María, ¿cómo es eso? ¡Caray! ¡Ay, María! Y yo, caray, chicos, no, hombre, pues qué fácil. Dice, vea esa perrita, come cereal, dice, con leche, llevan vida de millonarios. Yo puro cafecito y sin pan, dice, dichosos los perros, dice la Alex Zuleta. La Alex Zuleta. Pero fíjate que te digo que a mi guayba no le gusta la leche, no le gusta el cereal, pues. De ahí en fuera come todo, dice, ¿en serio, Mari? A mi wifi sí no le gustan algunas cosas. Como los frijoles, no le gusta. Eso, ¿no? Es lo peor que le puedes dar, Mari, no le gusta. Que de hecho no es muy recomendable darles frijoles, por lo que yo también sé. Entonces, por un lado está bien que no le guste. El limón. No puedo tantito así de que tener un limón o así, chicos, porque sale fuga, no le gusta, yo creo, el olor o así. No le gusta el limón. ¿Qué más? ¿Qué más no le gusta Wi-Fi? Cuestión de comida. Pues así como ya dijimos, casi sí come, pero casi no le gustan las zanahorias y las papas hervidas. ¿Qué más? Un día intenté darle un pedazo de melón, no le gustó. De uva tampoco. ¿Qué más? La fresa sí le gusta, pero yo no sé si eso le haga bien o no. Pero la fresa sí le gusta. ¿Qué más? Uy, el mango le encanta. El mango le gusta un buen. No sé, como que otras cosas le hemos dado y así que no le han gustado. Les digo que la gelatina no le gusta. Pero denle yogur, denle helado. Uf, encantado él. ¿Qué más? No sé, pero pues Wi-Fi igual así come casi de... O sea, que cosas así de todo. De todo, todito. Porque mi mamá le da así sus calditos con su verdurita, que zanahoria, que papa, que elote, que jote, que calabaza, y se lo come, ¿verdad, ma? Todo se lo come. Dice, solo tengo 3 gatitos, mis compañeros fieles. ¿En serio, María? Yo nunca tendría un gato. Siento que es muy complicado, no me gustan tampoco. O sea, para tener un gato no me gusta. Los puedo ver de lejitos, pero no para tener uno. No sé, todo el día con ganas de... Pero nomás no voto nada, dice Emerson. ¿Será que comiste algo que estaba mal, Emerson? Pues es que dice que como que tiene ganas de... pero que no, dice que no, nada. Dice, calabaza, dice, acá se llama zapallo. ¿En serio? Una vez sí me dio miedo porque casi no le cuenta. Dice, estábamos haciendo unas mojarras... Y que se me durmió el gallo. Y que se comió la mitad de una. Dice, ese día pensé que ya voy, pero no le pasó nada. Ay, Martín, hijo. Sí, eso les da sarna a los animales. Sí, no se deben de comer. ¿Pero por qué te dio miedo por eso, Martín, hijo? Porque yo sé que no se le puede dar cosas de ese tipo. O sea, como pescado, atún, esas cosas no deben de comer. Pero, ¿pero por qué te dio miedo? Porque tenía, ¿cómo se dice? Las estas hoy. ¿Espinas o porque en sí no deben de comer pescado, Martínez Go? No, fíjate que Wi-Fi ahí sí no, nunca nos ha ganado con nada. Fíjate que hemos dejado comida así en la mesa y eso, y no. Teníamos una perrita que hasta se trepaba en la silla y de ahí de la silla agarraba. Pero, de la mesa o de donde estuviera. Pero Wi-Fi no, nunca nos se ha hecho. Se para de manitas atrás y ve la comida que está en la mesa, pero nunca la agarra. Exacto. Nunca la agarra. Perdón, ¿qué pasó? Tuve que salir. No estaba. Alberto, estamos platicando de los perritos. Que sí. Por ejemplo, Alberto tiene uno. Alberto, tu perrito. Es perrita, ¿verdad? Come de todo. O sea, en cuestión de frutas, de verduras y eso. De todo. Estábamos platicando sobre eso. Sí, ¿quién le dio una sombra? Alex Zuleta. Sí, es que yo no sé mucho sobre. Por las espinas. Dice que están peligrosas. Ay. Oye, pero también se supone que no se le debe dar pescado a los perros, ¿o sí? Eso yo tengo muchas dudas.
Porque yo no, o sea, yo nunca lo he investigado ni nada, pero lo que me ha dicho mi mamá y así es que no se le debe dar pescado, atún, todo ese tipo de cosas. Dice, ¿le has dado plátano o como le digan, plátano a mi wifi? Uy, no sé. No sé. Pues es natural, les hace bien y le refresca la panza, dice Rigo. Pues sí, pero digo yo, Rigo, así como uno a veces es alérgico a ciertas cosas así, los perritos también serán alérgicos, Rigo. O sea, también me tengo muchas dudas, no crean. Porque dice Rigo que pues es algo natural y que le refresca su pancita. Porque le decía el tema de la fresa. Pero digo yo, así como a nosotros, porque hay mucha gente que es alérgica a la fresa, a la nuez, a ese tipo de cosas. Digo, ¿los perritos también serán alérgicos a algo? Dice que a la difunta Puchis tampoco le gustaban los frijoles. Que si le hemos dado plátano, ma. ¿Le hemos dado plátano, güey, bye? ¿Sí? ¿Y si lo ha comido? Dice mi mamá que sí. Ya mi perrita le daba su carne cruda, verduras y unos huevos. Me recomendó el veterinario y no, hombre, mientras se las, se babeaba toda. Dice, Rigo ha visto que si estoy comiendo algo, ahí están encimosa, dice. Tiene más proteína los sobres, pero están bien caros, dice Rigo. Eso sí, pues. Eso sí. Como tengo buena vista, no he necesitado comer zanahoria ni me gusta esa cochinada. A mí más o menos. O sea, sí te como la zanahoria, pero más o menos. No es como de que, uy, bastantísimo. A mí la papa. Ahí la papa a mí me encanta. Dice, y para purgarla le doy unos pedazos de piloncillo en ayunas, dice Martínez. ¿En serio? Órale, eso sí no me lo sabía. Pero esa pura azúcar es pura menú. Ay, ya están hablando de menú. Ya me dio hambre. Ya la con la antojación, dice Israel Hernández. Itzel, ¿estás portando bien? No te llevo a reflexionar. Ahorita me voy a tomar un mocachino. Ay, no. Con un chino. ¿En serio, María? Dicen, por ahí no te creas que los tailandeses o quiénes eran los que desaparecían los gatos. Los chinos también. Tampoco, guácala. Guácala, dice. Pero dice, a ver, es que espérenme, chicos. Si me descuido, deja el plato limpio, dice Mari. Un perrito se me murió, se llamaba Toby, pero igual nos ganó con los huesos del pescado. Y yo creo que se le rasgaron las tripas con eso y a la semana se nos murió. Oh. Oye, Martínez Goy, eso ya tiene mucho. Porque mira lo que dice el Rigo, es que yo siento que eso ya después sale a la larga, chicos. O sea, no es como de que a lo mejor a veces al momento, como de que a lo mejor ahí lo tienen y después por algún movimiento o no sé. Digo yo, pues. Dice, aquí los perros están desapareciendo, hay gente extranjera y se los están comiendo igual que los gatos, dice María. Sí, María, acá también pasa luego mucho eso. Desaparecen los perros. Más que nada los perros, pero los gatos no tanto. Aunque los filipinos, creo que una vez mi papá me dijo sí, que son los que comen gatos, ya me acordé. Dice, no es peligroso y se les cae el pelo, dice Martínez. Uf. Una vez llegó un circo con leones y los gatos se desaparecieron del barrio, dice María. ¡Ah! No mames. Se les cae el pelo porque les la sarna. Porque comen pescado. Pues sí, el pescado. Bueno, pero nosotros pues nunca le hemos dado, chicos. Sí, les digo, le hemos dado así varias cositas, pues. Que frutas, que verduras, pero así cuestión de pescado y eso no. Ni chocolate. Nada de esas cosas. Mi perro limpia las ollas y los sartenes, dice Manu. Ah, sí. Dice, claro que sí, que también son alérgicos, dice el Rigo. ¿Y ahí guisan, Manu? ¿Donde le das de comer al perro? Dice, pues si es gato, dele pescado, pero si es perro, dele el hueso. No es muy normal darle pescado, pero escuché de casos que sí. Pero a nosotros mejor no le damos, chicos. Y esta niña come de todo y hasta la he regañado por quitarme cosas de la cama y de la mesa, pero las croquetas tampoco le cansan. O sea que come ambas, Alberto. Uy, está con mi wifi. Comen comida así normal y aparte croquetas, friazos, esto no tienen llenadera. Le digo a mi mamá, este wifi es un barril sin fondo. Solo es cuestión de ver las cosas que les hacen. Pues afortunadamente, Rigo, fíjate que de todo el tiempo que hemos tenido wifi, muy poco se nos ha enfermado. Muy, muy poco. Y por ejemplo, cuando se enferma nada más le dura como de que ese mismo día, Rigo, y ya. Dice, no soy alérgico a la mujer, pero sí a los soberbios. Ay, a mí, dice, hasta a mí ya me dio hambre, ya también, confirmo por dos. Y eso que me comí como 6 quesadillas, creo, porque mi mamá hizo esta quesadilla, hizo champiñones como a la mexicana. Y le dije a mi mamá, pues en unas quesadillitas, ¿no? Y ya me hizo quesadillas, pero de esas de tortilla, pues normal, chicos. Me comí como 5, creo. Normalmente yo me como 5 tortillas, chicos. 5 tortillas me como yo. Pero creo que pedí 5 o 6, no me acuerdo.
Tenía un buen de hambre ya. Ay, no. ¿Qué le me divierte? José Pedro el Río, el Alex Urete de Mari. Dice, solo es cuestión de... Sí, pues sí. No sé... Ah, bueno, a ver, ya me leí de todos esos y luego... Dice, tú no eres mano, pero las mujeres sí. Ok, no. A Mari le ponen. Sí, por eso pensé que me quedé sin Chihuahua, pero ya tiene rato. Dice, ah, ok, Martín. Digo, pues sí, siempre hay que tener mucho cuidado. Así como hay que tener cuidado con las mascotas, con los niños también. ¡Ey, Nick! Gracias por la reacción. A Luis Andrade Guzmán también, a todos estos chicos que han dejado su reacción, su compartida. Se les agradece bastantísimo. Y pues bueno, ¿cómo van? ¿Cómo estamos? Ya me quedé aquí estancada en esto. Ah, no, pues nada más falta lo de evolucionar los Pokémon. El detalle es que no tengo espacio como para andar guardando, chicos. Y de estos como que, pues no, o sea, ¿cuál evolución? No digo yo. Me decía Jonathan que evolucionara los Eevee, pero es que los Eevee los quiero pasar a la principal, chicos. Porque me quedé sin esos, o sea, no evolucioné ahora sí. Entonces, pues yo creo que eso ya lo dejamos para mañana, en lo que hago espacio al ratito. Yo creo que ya voy a mandar regalitos y abrir regalitos también. ¿La quesadilla lleva queso o no? Pues sí lleva, señor, ni modo que qué. Ese Nick. Los haitianos también igual comen los perros, ¿en serio? Eso yo no sabía. Ah, su, qué feo. Pero ellos no comen carne de cerdo. ¿A poco, María? Hola, Nick. Dice, y también les gusta más la comida de gato y a los gatos la de perro. Ah, sí, una vez ya lo vimos eso. Que los gatos luego se comen la de los perros. Y viceversa. Hola, señor, depende, dice el Río Sáenz. ¿Cómo que depende? Las quesadillas llevan queso, obviamente, si no, entonces, ¿por qué se llaman así? Ya vi que me hizo mal mi mamá. Ah, mi mamá le encontró nombre, me comió un yogur y ya había vencido. ¡Ay, Emerson! Yo soy de las personas que nada de eso se me pasa, Emerson. Y si se me pasa es porque alguien más abrió eso, Emerson. Por ejemplo, hace como un año, justamente en enero, que fuimos, ya ven que mi hermano, pues nos llevó ahí de fin de año y eso. Recuerdo que fueron a comprar un refresco a la tienda y lo abrieron. Y pues como yo no lo abrí, no me di cuenta. Pero yo antes de abrir algo, Emerson, siempre reviso la caducidad. Esa es una maña, una manía que tengo. Siempre revisar la caducidad de las cosas. Primero tengo que revisar la caducidad y luego me lo como. Yo cuando voy a la tienda reviso todo. Ajá, y porque también les así a mi papá le digo, revisa, a mi mamá también así. Tengo como que, no sé, algo con una manía con ese tipo de cosas. Entonces, recuerdo que habían comprado en la tienda un refresco esos de 3 litros y pues nos los dieron y no los tomamos. Les digo que como yo no lo abrí, no lo revisé, pues resulta que ya llevábamos medio refresco cuando lo reviso. Y le digo, esta cosa está bien caducada, le digo, no manches, ¿cómo no lo revisaron? Y ahí estoy. Pero sí, chicos, sí, siempre hay que revisar las cosas, Emerson, más ese tipo de cosas, que la leche, que el yogur, que no sé, la cuestión con los lácteos, cuestión de las fechas y todo eso, de las caducidades, es algo muy, muy complicado, es algo muy delicado, entonces siempre revisen, chicos, antes de comerse las cosas. Yo, esa sí es una, costumbre que tengo, siempre que compro algo, siempre, antes, a lo mejor lo compro, chicos, y no lo reviso. Pero cuando antes de que me lo voy a comer, a ver, la caducidad, ok. Entonces me lo como, chicos, si no, no. Ay, Emerson, pues cuídate mucho. Cuídate mucho y pues toma algo, entonces. Sí, más que fue un yogur, o sea, ese tipo de cosas, sí, híjole, yo creo que dan bien fuerte, ¿no? O sea, más que nada cuando es leche, yogur, queso, cosas de ese tipo. Ay, Emerson, ya ven, chicos, que queda de experiencia, Emerson, para que revises al siguiente. Y más con tu hermanita, que revisen las cosas. A ver, hola, Víctor Ortiz, gracias por la reacción, bienvenido. Y ese milagro, señor. Pero sí que le dio me entristece, chicos, sí, qué mala onda, pero sí hay que tener más cuidado, Emerson. Dices que la fecha estaba muy borrosa y yo vi mal el número, venció antes de ayer y yo pensé que era pasado mañana. Ay, Emerson, pero igual de todas maneras. Bueno, con las cosas de, por ejemplo, así de leche, de lácteos, te digo que yo si se vencen, ya no, aunque sea que haya sido un día o dos, porque dicen que las cosas a veces tienen 15 días más, pero yo cuestión de cosas de leche, de yogur, no, o sea, si ya se venció, no. Tal vez con otro tipo de cosas.
que un día o así, chicos. Pero con cuestión de yogur de leches, no. Si se venció, ya no me lo... O sea, aunque sea un día, aunque sean dos días, no. Ahí sí no, chicos. Yo la verdad, pues ni modo, lo tiro. De que se me pasó la fecha o algo así, pero... Siempre sale más peor. Sale más peor, exacto. Exacto, exacto. Sí, es bueno darle poco pescado, pero puede ser malo o puede ser bueno. Porque si se puede hinchar el estómago. Y yo también tenía dos perros, pero me los envenenaron. Dice, hablaron de bebés, dejen ir a dormir a la Bendy. Ya que la U se fue a la bañación, dice Israel. No se vaya aún. Dice, no me estoy yendo, Merson. ¿Quién dijo? Pero si quieren, ya me vamos. Oigan, hermano. Oigan, hermano, chicos. Ahora, dice, lotes en vaso, qué mal invento, dice. Es que la fecha estaba muy borrosa y yo vi mal el número, venció antes de ayer. Yo pensé que era pasado mañana. Pero no te vas a comer el vaso, Manu, lo de adentro. No, yo cuando me ha pasado así, Emerson, que no estoy muy segura, mejor tampoco me lo tomo o me lo como. Qué rico champiñones, ya nomás ya hace hambre, dice Alex Zuleta. Ay, ese champiñón. Ay, no. Pregunta, si me voy a comer a Rigo, ¿lo reviso en la caducidad o sí, así me lo como? No, no, tienen que revisar la caducidad. Empezando por las patas. Ay, no. Las piecitos, pues. Dice, a Manu se le venció la... Ay, Emerson. Ay, no. Así es mi lado, checar, ya tiene su maña. Y anda tirando todo, hasta la medicina. ¡Ah, sí, Israel! Sí, sí, sí. Sí, yo, esa es una, sí, sí es una maña, yo creo, una manía, Israel. No, porque, no es manía, es precaución. Pero, por ejemplo, yo en todo reviso, chicos. Todo. Que cuando compra algo ahí uno, que sea lo que sea, ando yo revisando, pues. Pero es una maña, pues. Es una maña, porque precaución no es... Hay mucha gente que se le pasa, como a mi papá, como a ti también, a veces han traído cosas caducadas por no revisarlo en el momento. Se les olvida y ya luego cuando aquí uno lo revisa o allá se da uno cuenta ya que se lo comió. Es que la verdad, chicos, tienen unas pinches letritas, parecen pulgas. Y mi mamá no las ve luego. Yo no veo. Para cuando voy a comprar tengo que llevar una lupa. Entonces ya aprendió mi mamá, ¿verdad? Y le dice al chavo, afortunadamente el chavo del Otso es, dice mi mamá que es amable. Y le dice, ah, hijo, chécale que no estén caducados los yogures o así. Cuando va a comprar, chicos. Ya se lo revisa, ¿verdad, ma? Porque también ha pasado que mi papá siempre trae ahí caducado, chicos. Como apenas ¿qué? Cambió el jamón. El jamón, ¿verdad, ma? Paquetes de jamones bien bombos. Bien caducados, chicos, en fin. Qué entonces, bárbaro, este... Ya tenían como 15 días de caducado. Y sí le di. Ah, chicos, andaba un mosquito y sí le di. Entonces, imagínense, ya poco a poco van aprendiendo. Pero sí, estoy... Sí, así yo también... Le checo la caducidad a las medicinas. Luego de hecho, recién hace como un mes, Israel, le digo a mi mamá, a ver, tráete toda la bolsa de las medicinas. Te voy a revisar todos. Y ahí me tienes, Israel. Este ya no, este ya se caducó. Eso es así, Israel. O cuando mi mamá trae compra, ahí ando revisándole, Israel. Porque pues mi mamá ya no ve muy bien. Entonces, pues dice ella que están muy chiquitos las letras o los números. Entonces ya le ando yo revisando. Pero luego, pues, si ellos, por ejemplo, Israel, compran y lo abren... Y eso, y ya lo toman y así, pues yo ya no me doy cuenta. O sea, yo me doy cuenta cuando recién lo traen. Y si yo estoy ahí, pues lo revisamos. O yo antes, o si es que yo lo voy a abrir, pues yo lo reviso antes. Pero, o sea, de repente a ellos pues se les va por ese tema también. Las quesadillas también hay de chicharrón prensado, de flor de calabaza, de champiñones con queso, con bistec y demás. Así, pero a fuerza llevan el queso para que sea quesadilla. Yo mire, tengo 8 gatitos. Hay de todos colores, grises, negros, pintos. Y de todo un poco, al rato los voy a donar, dice... ¿Cómo que a donar? Y así como de, ¿qué? Ay, no, chido. Sí, más que nada con la cuestión de las medicinas también, tengan cuidado. Ya regresé, ¿de qué me perdí? Dice José Pedro. Hola, ¿cómo estás? Vocecita, renací. Es lo que veo, Víctor, ¿cómo has estado? Bienvenido, buenas noches. Yo estoy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo vamos? Entonces, cuando compren productos, consúmalo inmediatamente, así no se vencen. Ay, hermano, chicos. ¿Qué crees, Manu? Que últimamente también yo le decía a mi mamá cuando a veces le digo, oye, mamá, tráeme estos yogures de galleta, de esto y el otro. Pero chécale que traigan suficiente caducidad. ¿Qué crees, Manu? Que ahora lo que hacen, ya no traen suficiente caducidad las cosas. A veces me compran yogures y ya van, son de para una semana, Manu. Y es que le digo, oye, pero ¿por qué no buscaste por lo menos de 15 días? Es que no hay, dice. O sea, ya todos, vencen en una semana.
Entonces, sí, Manu, también pasa ese tipo de cosas, así donde uno va a comprar, que ya, se las dan para 15 días, entonces, para una semana, y pues ya, y pues la gente, pues, le da flojar hasta revisa y revisa. Yo sí veo que ya caducó, luego lo tiro, no me gusta tener cosas tanto tiempo, exacto, yo también lo tiro luego. El Nick. Ay, no, chicos. Entonces, ¿por qué no has tirado a la vez si ya está caducado? Ay, no. Dice, si existe la pizza con piña, ¿qué esperaba? Síguele, Víctor, Síguele. A mí me encanta la pizza hawaiana. Con que no le tiene muy loca, ahí te estás más que... Supuestamente son 3 meses de vida, pero pues en los lácteos sí hay que tirar porque es más peligroso. ¿Verdad, Israel? Sí, yo la cuestión, a veces le digo a mi mamá, cómprame yogur, cómprame esto, leche o así. Y entonces si ya se pasó 2 días así, Israel, no, yo ya lo tiro. Luego mi papá es como de, yo me lo tomo y esto. No, tíralo, y mejor yo lo tiro, a que él no lo vea, chicos. Porque él es bien así. Él sí quiere comer todo aunque esté caducado. Le digo, ay, ten, le digo, ten, este no está caducado, así, chicos. Luego sí nos enojamos con él porque es bien así, ¿verdad, mamá? Es que a mí no me hace daño nada. Ajá, él dice. Te voy a echar cianuro a ver si no te hace daño. Ay, mamá. Ay, no, pero pues sí, es más peligroso, exacto. Descansen mis dos reinas, me iré a dormir a la Bendy, no se quiere dormir, las amo. Vale, Itzel, descansen. Para que chequen caducidades de Manu y el Rigo se... come cosas peores, dice el Nick. Ese Nick. Hola, hola, güey. Dice el Río. Sí, güey. El Río. Ay, no. A que no le guste la hawaiana, no saben de lo bueno de la vida, mancos. Confirmo. Nomás dejan veído, ya me voy, pues. Dice José Pedro. ¿Qué pasó, José Pedro? Tacos al pastor, si no llevan piña, no están buenos. Ya ven, chicos, exacto. Exacto, porque si no, entonces, ¿para qué? Pues el pastor es así, pues. Nos vemos, chicos, de Apeso y Pulpo. Bueno, yo me paso a retirar, las quiero, bendiciones, dice Rigo Sáenz. Adiós, Rigo. Adiós. ¿Me pueden orientar sobre los Otso? Es que la vez que fui a Viña del Mar, vi uno que está abierto 24 horas. ¿Y qué venden? Dice, pues es como si fuera una tienda, Manu. Así, o sea, normal, una tienda normal, de, como de abarrotes y esos tipos de cosas. Venden de todo un poco, Venden de todo un poco. De todo un poco en cuestión para el hogar, o sea, así como de que para comida, botana. Lo esencial de abarrotes, para limpieza. Uh-huh. Hay muchos servicios, venden tarjetitas ahí, hay recargas. Hay depósitos, recargas. Hay depósitos. O sea, está muy, muy completo, la verdad. Refrescos, jugos, chucherías, chicharrones. Aunque los precios sí están elevados. Eso sí. Es caro, pero hay varias cosas. Exacto, para una emergencia más que nada, Manu. Oye, yo una vez por no fijarme de la medicina casi paso al paraíso de las cariñosas. No, hombre, creo que fue lo más cerca que estuve de la murición, dice el Emerson. Ay, Emerson. Sí. Dímelo a nosotros, los medicamentos en bolsa que manejamos en las ambulancias, dice. Ah, sí, Rael. Siempre supongo que tienen que andar checando y viendo. Dice, pasa a retirarme ya, hay sueño. Pasen feliz noche todos los de directo. Cuídense mucho todos, dice Alex Zuleta. Adiós, Alex Zuleta. Pase feliz noche, señor Cintia. Que descanse el primer día. Mañana nos escribimos en un directo más. Ya está. Serio, la pizza también a mí. Yo pido una para mí solo. Oh, Martínez Go. Oye, uno de los chicos que vive acá, Martínez Go, pide una pizza para él solo. Y le digo a mi mamá, no manches, ¿cómo le hacen para comerse ellos una pizza? Está mi Neri. ¿Verdad, mamá? Sí. Pero sí es solo. No, nah, pero no, eso no es directo. ¿No? Es un video. Ay, no, bárbaro, Martínez, entonces. Yo digo, ¿cómo? Y luego dice mi mamá, bárbaro, dice, pide una pizza para él solo y se la... O sea, pide una pizza y se la comió él solo, dice mi mamá. Digo, no manches, ¿en serio? Dice, sí. No, cuando nosotros pedimos una pizza, nos las comemos entre los tres y todavía sobran rebanadas para mí, ¿verdad? Para el siguiente día, mamá. Uh-huh. ¿Sí o no? No manches, no sé cómo, ¿dónde? Dice mamá, dijera mi mamá, ¿dónde les cabe tanto, chicos? Pase feliz noche, A ver, espérame, chicos, que ya perdí otra vez los comentarios. Pase feliz noche, doña Araceli, vocista inigualable, que descanse el primero de mañana, escucharé nuevamente su dulce voz angelical. Eso. Que descanse, mi querubín, bendiciones, cuídate mucho. También que Diosito cuida a tus compañeros de trabajo. Exacto.
A echarle ganitas. Gracias por sus bellas palabras y buenos deseos. Se les quiere mucho, 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 mucho a las dos. Ay, no. Ay, ya me dio más hambre. Ay, Dios mío, dice Martínez. Ven a la cocina y sírvete lo que encuentres. Dice, ¿el taco de pastor es de pastor alemán o de pastor de borregos del niño Dios? Dice. Botana, recuerdo cuando me enojaba por esa palabra, dice el man. Ay, no, Manu, pero no hay cariñosas allí, ¿eh? Ok, no, corre. Sí, Rael. No, hombre, Manu, pero tú haces, te enojas por todo, dice, confirmo. Por exacto. Todo le enoja al Manu, chicos. Todo le molesta al Manu. Ok, no. No, todo se enoja. O sea, todo, le... Pues sí, o sea, le molesta, se enoja. A ver, chicos, venga, estamos mandando regalitos de una. El Manu se... el Nicky. Ese Nicky anda con tora. Friazo tú. Se va el Rigo Sainz y ahora llegó el Nick a decir cada barbaridad. Dice, yo me comí una familiar solo y un amigo también y al mismo tiempo. Dice, ah, ya. ¿En serio, Martín Higo? O sea, le pones en una rebanada le pones encima otro y así te la comes. No manches. Este friazo. Fíjate que así hacen los coreanos, lo hemos visto, ¿verdad, mamá? Le ponen una rebanada y encima la otra, Martín Higo. Como si fuera, como si hubiera partido un pan a la mitad, ¿verdad, mamá? Y lo tapan como una tipo torta. Ay, no. Dice, ¿una pizza de por 16 porciones o de 8? Dice Alberto. Pues la que mi mamá compra es de 8, ¿no? Es la clásica de 8, ¿no, mamá? La grande de 8 rebanadas. Exacto. Imagínate, Alberto. Yo me como 2, mi mamá 2, mi papá 2. Y quedan 2 y al día siguiente me las como yo, Alberto. Pero no, hombre, digo yo, ¿dónde? ¿Dónde? Luego les voy a mandar foto, Alberto, para que vean. Martín llegó, pero ve a un puesto de tacos y 50 pesos de al pastor a la pizza de hawaiana, dice. Yo me como, con ganas y sin soda, una de 12 porciones. No manchen. Haz ustedes que exageran. Ya les voy a decir como le digo que a mi mamá que luego wifi. Un barril sin fondo, entonces. Así le digo a mi mamá, ese wifi es un barril sin fondo, no manches. Puro come, 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 come. A ver, espérenme, chicos, déjenme mando regalitos. A veces dicen eso. Yo una vez fui a una pizzería a almorzar y pedí una pizza tamaño intercambio. Y no lo pude comer todo, solo aunque alcancé la mitad, dice el man. Todos son golosos, ya veo. Esa madre le da risa. Así, pero le hago yo, dice Martín. En serio, órale. Fíjate que eso he visto en algunos dramas coreanos. Que la pizza es de la. La pizza, la. Ellos no la agarran con las manos, ¿verdad, ma? Como uno, sino pues como en un cuadrito como de cartón, ¿verdad, ma? Ponen su rebanadita y se la comen. O si no, le hacen así. Ponen una rebanada y la tapan con otra y ya, ¿verdad, ma? Así se la comen. ¿Quién sabe, chicos? Cosas raras. No llegan los mensajes a mi casa. Ah, no. O sea, a lo mejor no ha de tener internet. O ha de ir de camino. No sabemos, ma. A ver, ¿qué más dicen por acá? Dice, acá hay un buffet de pizza. Dice, paga $9, comen lo que quieras. En serio, Martín, digo, uy, qué barato. Qué barato, ¿no? Acá un buffet, pues, de pizza, no sé. No sé si hay. Y si hay, como yo creo que en $300, más o menos. Uh-huh. ¿Verdad? Porque creo que una vez Ricardo fue. Una vez mi hermano fue, chicos, a uno. Hasta mañana, dice Alex Zuleta. Hasta mañana. Hasta mañana, mi querubín. Besito para ti. Ya me dio hambre. Ay, no. Voy a ver qué hay en la app de Rappi. Dice, Israel Hernández. Leaca, ya no leí, menú. Dice, todos sufren de hambre, parece que no los alimentan bien, dice el Manu. Ay, Manu, yo fíjate que como bien y todo. Pero, por ejemplo, después de horas a veces me da hambre, como ahorita. Y pues ya mi mamá compró pan, entonces ahorita tomamos un cafecito, un pan y listo. Dice, ensaladas, pizza, de todas las sopas, dice Martín. Digo, órale, qué bien. Mira, no sabía, pero la familiar tiene 12 pedazos y es para 3 o 4 personas, dice Emerson. Pues nosotros aquí pedimos la familiar, ¿verdad, ma? Y es de 8. O sea, no la parten en más, o sea, pedazos, nada más en 8. Acá muy raro que se maneje así, todas las parten en 8. Les digo porque yo he pedido, o sea, pizzas en diferentes lugares y así. Y, ya sea mediana, ya sea familiar, ya sean grandes, todas las parten en 8. Y nosotros pues no decimos así como de qué pártela pues en 16, no, o en 12, no. Pues nosotros así, o sea, la pedimos y ya, a como venga. Yo prefiero que las chicas me coman mejor, dice el mano. ¡Oilo! ¡Oilo! Ese mano. No aprende, señor, ya veo, no aprende.
el Israel ya le dio hambre entonces, chicos. A todos les da hambre, nomás diré. A todos les da hambre, nomás diré. Y lo malo es que también hacen la antojación. Dice Manu, ya almorcé, comí y cené, pero me sacaron hambre. Dice, oh, su Martín. O sea que el Martín dijo, chicos, almuerza, come, cena y todavía ya le dio hambre. Ay, no, bárbaro. Ah, pero está bien, es que, pues, chicos, cuando yo, iba así a la trabajación, igual me daba así, chicos. Desayunaba, comía y cenaba. Entonces, como uno, pues, anda para allá y para acá y eso, pues, también por eso le da hambre, pues, más seguido. Tenía hambre hasta que leía a Manu, guacala, qué asco, que no. Díganle, me divierte también, pero, ahí está. Manu, ya almorcé, ah, ya. Sí, pues le dio hambre, dice. Martínez Go, dice, te recomiendo eso. Vaya a un puesto de tacos y póngale carne de cualquiera y mira, va a ver qué manjar. O sea, la pizza, Israel. No manches. Ya, eso ya se exageran, ya son una revoltura. ¿Qué tiene que ver los tacos con las pizzas? Exageran, chicos. Ustedes son como tipo mi papá. Que todo lo que hay lo revuelve y vámonos. Ay, no, guácala. Así era su papá, ¿verdad, mamá? Dice mi mamá, pues yo la verdad nunca lo llegué a ver. Pero dice mi mamá que él iba a los restaurantes y pedía este plato, y al final todo lo revolvía y vámonos, ¿verdad, ma? Qué bocazo. Hoy trabajé doble, fui a las yardas, dice Martín. Ah, ¿en serio? ¿Y mañana entras a la misma hora o qué show? Creo que dijiste que los viernes sales temprano, ¿qué no, Martín? Ah, creo que Martínez Gold es el que te dije que sale al mediodía los viernes. Qué dichoso. Oh, no, Martínez Gold, me equivoqué. Dice, ¿qué pasa? Tengo un amigo que mete pan, pizza, carne, tapa con pan, dice, y todo. Ay, no. Eso sí digo yo, ay, no, revolturas. Mi mamá, ¿cómo se enoja como cuando mi papá hace eso? ¿Cómo se enoja, chicos? La vieran. Se enoja muy feo porque ella le da cierto guisado y así, y viene y le pone de otros guisados o así, o le pone salsa. Y a mi mamá, ¿cómo le molesta eso, chicos? Que le ande revolviendo, porque pues, o sea, dice, te doy un guiso y el guiso es así, no para que lo ande revolviendo ni nada. Milagro, dice, Mari abrió regalo. No, pero es manjar, señorita, sí, dice, no se lo pierde, pero no es una revoltura, como si fuera una pizza taco. Y salsa de los tacos. Uf, no, sí es una revoltura. Porque, ¿qué tiene que ver, te digo, la pizza con los tacos? Ay, Martínez Go. Acá hay una taquería que se llama salsa verde. A cada rato voy nomás unos 8 taquitos, algo leve, dice. Sí, Martínez Go. Nomás, algo leve, nomás, ¿verdad? Sí, soy yo, salgo a las 11, dice. Hola, Martínez Go. O sea, que nada más trabajas de lunes a viernes y los viernes sales temprano. Uf. O también trabaja sábados y domingos. Mira qué suerte tienen algunos. Qué suerte tienen algunos, nomás diré, chicos. Ok, vamos a poner lo de los regalitos. Porque ya me perdí a quienes ya les mandé y a quienes no, chicos. Entonces le vamos a poner aquí rapidísimo la interacción. Y pues ya también con eso pasaríamos a terminar stream, chicos. Venga. Ya salgo, dice Mari. Ah, es que allá va por horas, Martínez Go. Ok. Dice, es que ya trabajé mis 45, o sea, ya trabajo 45 horas, ok. O sea, que tú tienes que completar a la semana 45 horas, Martín, hijo, y ya después, y ya las hiciste, lo descansas, órale. Yo soy algo leve, soy de más de 15 tacos, te gano, güey, no manches. Yo, chicos, con trabajo puedo con 5 tacos, ama. Yo no sé a dónde, dijera mi mamá, o sea, ¿dónde les cabe tanto, chicos? De verdad, se lo juro. Yo me como máximo 5 tacos, normalmente me como 4. Y de esos, o sea, chicos, no crean que esos normales, no. De esos chicos. De la tortilla chica, chicos. Ahora sí que de la tortilla chica. Me como 4, máximo 5, no más. No más, chicos. 4, como que 4 ya es el número. Pero cuando sí tengo mucha hambre, 5. ¿Dónde me cabe 8? Ah, dice 40 si trabajo, pues más, es el doble la paga, dice Martínez Go. Órale, no, pues qué bueno, Martínez Go.
Dice, si sale algo, le entro, dice. Ah, está bueno, pues, Martín, está bien, porque, pues, así como dices tú, haces doble y, pues, ya te pagan un poquito más. Vamos, güey, Fais, tú dices, somos barriles sin fondo, güey. Dice Linda Hernández. Ay, no, chicos. ¿Qué les digo? Bueno, voy a abrir los regalos, pues, porque si no, el detalle es que no sé cuántos días nos falta con Juvenal. Ok, dos, entonces podemos abrir regalito, chicos. No, sí, yo contra... Dice mi mamá, La verdad luego me dice que como poco, chicos, y que por eso luego a cada rato tengo hambre. Pero es que en el momento, se los juro, cuando, o sea, termino de comer así, estoy llenísima yo. Ok, el de Ronan. Metí 5 horas esta extra, pero pues entro a las 6, dice. Órale. Está bien, pues así ya mañana te distraes, supongo, ¿no? Pues sales a jugar o así, no sé. A ver, chicos, ahí está. Estamos abriendo regalitos. Ojalá, espero no llegar al límite tan pronto. Hay que, hay que abrir regalitos de los colaboradores. Dice, ¿será? Dice Alberto. ¿De qué, Alberto? ¿De qué, Alberto? Dice, me gana el sueño. Ya te vas, José Pedro. Ya te estás durmiendo. A ver, espérenme, chicos. Espero no llegar al límite. Que ahora sí me faltan un buen por abrirle regalo. A ver, con César, ¿cuántos días nos falta? Uy, todavía 4. Entonces, perfecto. Perfecto, chicos. Ok, vamos a abrir el de Paco. Uy, chicos, no sé. El de Rigo. Que por cierto, Rigo, el 15 creo que ya te puedo agregar, ¿Me acuerdas, porfis? Bueno, me acuerdan, chicos, más bien también. Porque Rigo, pues, ya se fue, chicos. Pero, me acuerdo, porfis, que Rigo lo tengo que agregar el 15. Voy a tratar de poner aquí el papelito para acordarme. Pero, si no, para que no se nos vaya a pasar. Porque luego se vaya a reiniciar la amistad o algo de eso. Uy, chicos, que salga amistad con suerte, que salga amistad con suerte. No, F, no ha salido ninguna, Porque igual no son como que muchas personas ya 4 corazones. Pero pues ahí lo estamos intentando. Ok, dice Mari. Sí, Mari, porfis, porque luego se me olvida. Dice, hoy me banearon. No, Martín dijo, ¿pero por qué? O sea, ¿la sigues metiendo al Peggy Char o qué? Me paso a retirar, ya me duermo, como dice Mari. Hasta mañana, señorita Cinti, señora Celi, que descansen. Adiós, José Pedro. Sí, mejor ya mimir, ya descansar. Hasta mañana, mi niño José Pedro. Yo también ya. Ya voy a pasar a terminar stream, chicos, yo creo, igual. Hay que descansar. Bueno, tenemos que sacar a Wi-Fi, más bien. Entonces, antes de salir, me gusta, ya saben, chicos, enfriar la vista y todo. Y ya en lo que salimos, y sacamos a Wi-Fi. Ay, se está durmiendo José Pedro. Le pone sus caritas así con sueño. Pues sí. Pues sí. No te vayas, dice Mari. Ya de todas maneras voy a terminar, Mari. No me quiero ir, dice Mari. Mari también, que se levanta temprano a la trabajación. Y aún así yo no sé cómo aguantan ustedes. Muchos se levantan temprano a la trabajación y aquí luego se quedan hasta el final. Vale, chicos, pues yo creo que sí. De una vamos a pasar a terminar directo. Ya igual ya nada más hay 4 personitas. Entonces mejor a descansar todos, chicos, que ya es tarde. ¿Sale? Ah, no te vayas, dice Alberto. Sí, dice María. Ay, a ver, María, también hay que descansar, pues, a Mari. Ay, no, a ver si trajeron el ese que yo quería, ma. Israel dice que hasta mañana. Adiós, Israel. Vale, chicos, pues paso a terminar directo. Muchas gracias, pues, a los que se quedaron hasta el final, que dejaron su reacción, su compartida. Se les agradece bastantísimo. Alberto, gracias por esa reacción. Que descansen y, pues, nada, mañana lo leo en un directo más. Hasta ¿sale? Mañana, corazón lindo. Hasta mañana. Sí, ahora sí, adiós nos dijo. Descansen, chicos, dice Mari. Es que me gané 1,000,000 de polvos. Te dije, ah, sí, cierto. Se las pasé y abrí para ver por qué, pues ya los tenía. Y cuando abrí ya fui, dice. Oh, pero cómo, o sea, pero ese 1,000,000 de polvos que lo hicieron con Peggy Char, Martín, algo, o con Peggy Tools, como yo lo hago. Es que al momento no hay nada de reportes más que en iPogo y en Peggy Char. Ahorita en ningún otro método hay reportes, afortunadamente. Señora Ara, dice Mari, manda girasol. Mari es mi amor.
Solo con ella vivo la felicidad. Hasta sí. Mañana, mi Mari. Cuídate, pórtate bien. Ay, es cosa de sus caritos. De sueño ya. Descansen, dice Mari. Igualmente ustedes, chicos, igual a todos. Gracias, gracias por su reacción y sus compartidas. Ya voy a pasar a terminar directo. A Luis Cuellar, gracias por su reacción también. Bueno, ya nos vemos, ya salió Lau, ya va a cuidar a la Bendy y me voy a bañar. Cuídense, bendiciones para todos y todas del directo, dice Israel. Adiós, Israel, adiós, descansen, chicos, descansen. Bendiciones para todos. Pórtense bien, cuídense mucho. No sé, nomás me dijo que ya estaban y y que mirara y pues cuál, dice. Ah, no, pues yo siempre, aunque ¿qué? Yo siempre, aunque digo a mi compañero que no, dice Mari. Ya estaba baneada por 30 días, dice Martín. Uy, no, pues F. Bueno, pues hay que esperar ahora. Igual son 30 días, Martínez. Por lo menos no fue el permanente. Así que bueno, hasta mañana. Cuídense, chicos, descansen. Ahora sí, paso a terminar directo. Bye. Adiós. Gracias, gracias, chicos, a todos los que nos mandaron estrellitas. A los que dejaron su reacción. Uy, nos faltaron dos reacciones para la 60. Y a todos los que mandaron estrellas. Que fue Jordan, que fue Iván, que fue Ignacio. Que fue Edny Paz, que fue Abel, César Gómez, Jonathan, Alberto y Erit Maita. Gracias, chicos. Adiós, ahora sí, bye. Adiós, Manu. Adiós, Alberto. Adiós, Mari. Hasta mañana, todos. Hasta mañana.